Aleluya, el Señor les bendiga, hermanos, los hermanos que están presentes y los hermanos conectados. El Señor Jesucristo les bendiga. Antes de empezar, quisiera leerles en el mensaje, ¿quién dice ustedes que es este? Del 27 de diciembre del año 64, párrafo 67. Dice, de esa manera fue Él. En el principio Él estaba solo, Dios habitó solo con sus pensamientos. Él nunca hará eso otra vez, porque sus pensamientos están siendo manifestados. Y esa es la razón que estamos aquí en este día. Es Dios teniendo compañerismo con sus pensamientos que están siendo manifestados. ¿Ven? Allí estamos nosotros. Así que ustedes, afanándose, no pueden añadir un codo a su estatura. Ustedes no pueden hacer esto, eso o lo otro. Es Dios que muestra misericordia. Es Dios. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ningún hombre puede venir a menos que mi Padre lo traiga. Eso lo afirma. Amén, amén. ¿Puede venir nuestro hermano Hugo Rojas a hacer una oración? Nos ponemos de pies. Inclinamos nuestros rostros. Querido Padre Celestial, Señor, cuán agradecido estamos, Señor, por poder habernos permitido, Señor, llegar con bien aquí, Señor, a este lugar, Padre Celestial. Señor, con un solo propósito, Señor, con un solo objetivo, Padre Celestial. Como dijo Josué y Caleb, si Jehová se agrada, Señor. Padre, el enemigo es como nada, Señor, todo cansancio, Señor. Padre, todo espíritu, Señor, de distracción, Señor, es como nada, Padre Celestial, si tenemos el objetivo claro, Señor, de que si tú te agradas de nosotros, Padre Celestial, nada de eso, Señor, nos podrá hacer frente, Señor. Podremos tener una libertad, Señor. Podemos tener, Señor, Padre Celestial, una libertad, Padre, para entrar, Señor, en esa atmósfera, Señor, en esa expectativa, Señor, como Simeón, Señor. Padre, que él fue guiado, Señor, al templo, Señor, no para ver, Señor, a nadie más, sino al Mesías, Padre Celestial. De la misma manera en esta hora, Señor, queremos ver al Mesías, Padre Celestial, la palabra siendo manifestada, Padre Celestial. Oh, Señor, qué poderosas verdades, Señor, que tú escribiste en tu palabra, Señor, a través de cada creyente, Señor. Si Jehová se agrada de nosotros, Señor, Él, dijo Josué, Él nos introducirá en la tierra, Padre Celestial. Él nos meterá en la tierra, Padre Celestial. Y de la misma manera, Señor, si tú te agradas cada creyente, Señor, de la actitud de cada creyente, Señor, tú nos introducirás en la revelación, Padre. Tú nos introducirás, Señor, Padre, en esa atmósfera de la revelación, Padre Celestial, para tener un entendimiento claro, Señor, de tu perfecta voluntad, Señor, de tu perfecto plan, Padre Celestial, para cada uno de nosotros, Señor, donde realmente, Señor, tú puedes examinar nuestros corazones, Padre Celestial, tú puedes probar nuestra fe, Padre Celestial, para realmente, Señor, que sea una fe tan preciosa, Señor, más preciosa, Señor, más gloriosa que el oro, Padre Celestial. Estamos agradecidos, Señor, porque tenemos esa expectativa, Señor, de lo glorioso, de las promesas grandes y poderosas, Señor, que tú tienes respecto a tu pueblo, Padre Celestial. Y venimos con ese anhelo, Señor, que usted bendiga a cada hermano, Señor, en cada lugar, Padre Celestial, donde quiera que estén conectados, Señor, que la palabra, Señor, Padre, pueda tener libertad, Señor. Podamos sacar todo, Señor, toda atadura, toda cosa negativa, toda incredulidad, todo razonamiento, Padre, para que la palabra pueda fluir, Señor. Como dijo Jesús, Padre Celestial, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Padre Celestial. Será un pozo artesiano, Señor. Será, Señor, un pozo, Señor, donde nunca tendrá fin, Señor, donde estará borboteando cada día, cada momento, Señor, Padre, o esas aguas de vida, Padre Celestial, lo cual es tu palabra, Señor, la revelación de tu palabra, Señor, la palabra siendo manifestada a través de cada creyente, a través de sus labios, Señor, a través de su actitud, Padre Celestial, a través de cada movimiento, Señor. Oh, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, porque estamos bajo esa expectativa, Señor, y creemos, Señor, que tú harás más de lo que nosotros venimos buscando, Señor, que tú, Señor, estás más dispuesto, Señor, Padre, que nosotros, Padre Celestial. Así que venimos bajo esas grandes expectativas, Señor, y en tus manos nos encomendamos, Señor. Que usted bendiga a cada hermano en cada lugar, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya. Dice el
profeta en el mensaje Israel en el Mar Rojo del 27 de marzo del año 53, párrafo 47. Y hermano, toda la cristiandad está esperando la venida del Señor y el rapto de la iglesia. Todos los que tienen conocimiento de la palabra. Bueno, si no podemos tener suficiente fe para sanidad divina, ¿cómo vamos a tener fe, una fe para rapto? Oh, yo creo que hay un gran llamamiento que vendrá. Yo creo, como dijo David, que él estuvo allí y esperó hasta, él escuchó y esperó. Después de un rato él escuchó un viento fuerte que pasaba por las balsameras dando vueltas. Él sabía que Dios iba delante de él. Oh, hermano, yo estoy esperando escuchar el movimiento de las hojas, ese ruido en las balsameras, Dios yendo al frente de la batalla. Entonces levantémonos y pongámonos toda la armadura de Dios. Saquemos la espada y vayamos tras ella. La batalla nos pertenece entonces. Cuando vemos la mano de Dios moviéndose por medio de señales y maravillas, pongámonos en marcha. Aleluya. Aleluya. Pongámonos en marcha en esta batalla final. Aleluya. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado, mas Dios nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan de ataque del dragón, hoy igual como en los días de Esther, podemos luchar y vencer, mas Dios nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan de ataque del dragón, hoy igual como para cruzar hacia su promesa, hacia su promesa, como en los tiempos de Josué, como en los tiempos de Josué, el Jordán estaba desbordándose y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa.
pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Aleluya. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta. Satanás. Aleluya. Vamos a recibir la predicación de su palabra. Pueden pasar las hermanas con esta alabanza. Padre, glorifica tu nombre otra vez. Aleluya. Es el deseo del creyente en este final, en este tiempo del fin. Aleluya. Tener una novia gloriosa para que su nombre sea glorificado. Thank you.
su ministerio, el clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: glorificaré otra vez. Y entonces vino a escena la novia del Cordero en Pentecostés. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia. Oh, yeah.
sea nuestro clamor, que podamos ser representantes correctos del cristianismo. Que no, como los tipos en la Biblia, no buscaban su propio beneficio. Ellos operaron acciones que daba gloria a Dios. Entonces, ¿qué se hacía nuestro clamor? Dios responderá a ello. Dios les bendiga. Vamos a tomar una escritura en el libro de Apocalipsis. Estamos viendo este gran tema, ¿no? Este decreto del cielo, la voz que vino del cielo y dijo: tome el librito y cómelo, ¿no? Entonces buscar, prestar atención a lo que ese libro contiene minuciosamente, fijar nuestra atención, fijar nuestro interés. Y definitivamente ningún creyente que se acerca hambriento y sediento de vida saldrá igual. Gloria al Señor. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, el versículo 8. Nosotros entendemos este tiempo clave que el enemigo necesita para establecer su reino. Y aquí hay detalles que queremos un poquito ser minuciosos en ello. Dice el verso 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Oramos un momento. Señor Jesucristo, agradecemos este día que nos permita reunirnos con nuestros hermanos, aprovechando, Señor, cada oportunidad gloriosa que nos das de reunirnos de esta manera, juntándonos, Señor, no solamente con nuestros hermanos aquí, sino tu gracia nos concede el privilegio de poder juntarnos, Señor, con la fe de muchos hermanos en los diferentes lugares. Por lo tanto, tenemos mucha expectativa y mucho deseo, Señor, de que la realidad de cada creyente ascienda, que jamás se detenga, Señor, porque siendo que hay un avance, pero, Señor, ¿de qué nos serviría si no llegamos a la meta? Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesucristo, queremos mirar por tu palabra los recursos para ello. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Entonces, queremos mirar, cuando nosotros venimos a buscar recursos de Dios, simplemente esos recursos son recursos que van a ser operados dentro de usted. Cuando usted va a buscar recursos, muchas veces para ser operados tal vez en su empresa, en su taller, en su trabajo, en su casa. Pero estos recursos que uno va a sacar de la palabra de Dios es para llevarse a cabo en la vida suya, en la vida suya. Entonces, ¿cuánto usted entiende que su vida necesita, ve, recursos de la palabra de Dios para traer a escena una realidad nueva para usted? Entonces, pero cuando usted viene de esa manera entendiendo eso y siendo que los recursos son para aplicarlo en usted, usted viene a confrontarse con la Escritura. Porque la palabra de Dios no va a venir a engañarnos. Una cosa, en la palabra de Dios no hay engaño, no hay mentira. Ahí no porque usted no se sienta mal nos va a decir una mentira. No. La palabra de Dios definitivamente no va a decir la verdad, ¿no? Usted cuando mira su camisa, porque no se sienta mal, tal vez alguien nos dice: no se ve tan mal, claro, está un poco sucia, pero no, usted sabe, está sucia, lávalo, porque sabe, porque hay solución, ¿no? No, eso está sucia, lávalo nomás. Entonces lo mismo, cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, hoy hay solución. En el juicio del trono blanco no hay solución. No hay nada que cambiar, hoy sí. Entonces ese es el privilegio del creyente. Entramos a un mundo de juicio de Dios. Nosotros queremos cambiar nuestra realidad, tenemos que venir al juez supremo del cielo y de la tierra. Y su veredicto simplemente, esa es la realidad. La diferencia es que aquí hay opción de cambio. ¿Se da cuenta? Aquí nosotros tenemos opción de cambio. Cuando esto termine, no habrá esa opción. Por eso que es algo tremendo. Dios, lo mismo que Dios va a decir en el trono blanco, esto está mal, lo mismo dice hoy, está mal, porque no cambia. La diferencia ya que no se podrá arreglar. La diferencia aquí que usted puede arreglar eso. Entonces esa es la realidad con la que nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos la receta que Dios da del cielo, toma el librito y cómelo, esa es tu necesidad. Porque una vez que lo comas, dice, habrá necesidad de oírte a ti. Todo pueblos, tribus, será una necesidad de que profetices, será una necesidad de que hables.
Entonces entrarás a una realidad tan gloriosa. Se da cuenta que el plan de Dios no es pequeño para usted. Y usted no puede nunca aceptar a Dios sin aceptar el plan de Él. Muchas veces lo aceptamos a Dios, pero en nuestro plan, en nuestra expectativa, en nuestro objetivo, pues a veces nada más entendemos humanamente aquello para lo que lo necesitamos. Tal vez usted piensa, lo necesito para que me ayude a pagar ciertas cosas, para ciertas deudas, para cierta sanidad corporal. Nada más piensa para eso. Entonces Dios no puede tratar con usted como hijo. Eso es con el resto de la gente. ¿Se da cuenta? Que solamente lo buscan a Dios de esa manera. Pero el plan de Dios para su pueblo es que lo busquen a Él, pero bajo el plan de Él. Y el plan de Él no es pequeño. El plan de Él es completamente lo que está escrito en la Biblia. Y eso es lo que pasó con la iglesia apostólica en el principio. Eso es uno de los problemas. Entonces aquí en esta edad de Esmirna nos damos cuenta, muchas cosas van a tomar lugar. Una de las cosas que nosotros examinamos aquí llama la atención. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, esa es tu condición. Pero luego dice, pero tú eres rico. O sea, Dios sabe la verdad, estás en una condición terrible, pero tú no eres eso. Tú estás ahí, pero tú no eres eso. Entonces, en esta edad es donde Satanás va a buscar acostumbrar a la iglesia, que por 2000 años lo logró, acostumbrarlo que ellos son la peor gente en la tierra, que ellos definitivamente tienen que aceptar la victoria del enemigo, que todo el diablo va a ensañarse sobre ellos y que pobrecitos ellos. Eso es lo que Satanás busca establecer. Por eso cuando usted dice, soy cristiano, sí, hermano, yo soy cristiano, hermano, es un sinónimo, ¿ve usted?, de que pues qué desgracia la mía, ¿no? Entonces Dios dice, pero tú no eres así. Yo sé que estás en la condición, pero no eres así. El problema es que Satanás busca llevarlos a esa condición, no Dios, a esa pobreza, a esa desgracia, no era el plan de Dios. A ese tipo de opresión, no era el plan de Dios. Por eso dice, yo sé eso, yo sé que lo estás pasando, pero no eres eso, por si acaso te informo que tú eres rico. ¿Se da cuenta? Entonces Dios no ha cambiado su deseo para ninguno de sus hijos. Cuando lo colocó allá en el Edén, lo colocó bajo señorío, lo colocó bajo una vida gloriosa y feliz. Ahí, así le dio un reino. El plan de Dios no ha cambiado para ninguno de sus hijos. Solo que esta vez ellos lo tienen que obtener, luchando contra el enemigo que les va a decir, acepta una derrota, acepta miseria, acepta desgracia, acepta de fracaso, acepta mediocridad, tibieza. Entonces esa es la lucha. Toda la batalla consiste en que usted acepte lo negativo. En cuanto al plan original de Dios, en cuanto al plan de la Biblia, esa es toda la batalla. Que usted, si usted logra rechazar toda la propuesta del enemigo y dice, no, yo me quedo con la de Dios. Dios dijo que cuando Él me creó su imagen y semejanza, y me miro en la Biblia, todavía no lo soy, por lo tanto todavía no estoy contento, por lo tanto yo todavía seguiré luchando, sigo buscando los recursos de la palabra de Dios, porque yo no acepto otra condición más que la que Dios ya declaró. Pero el enemigo va a venir en el camino para proponerle, tranquilo, si ya no fumas, ya no tomas, ahora vas a la iglesia, muchas cosas cambian tu vida. Dios, no, sí, muchas cosas cambió. Entonces, ¿qué más quieres? Si algún día de cambiar algo, quédate tranquilo, algún día será. Entonces mucha gente empieza a aceptar una propuesta de esperanza, ¿no? Y de esa manera se aquietan. Por eso leemos en esta edad de Mirna, dijo, ¿qué le dijo el profeta? ¿Eh? La gente entra, cree, se bautiza y se detienen, se aquietan. Pensaron que ya llegaron al cielo, qué arrogancia, qué soberbia. El que se aquieta es un soberbio, hermano. Cuando usted ve a alguien que ya se aquieta, su expectativa lo pierde, su amor y su pasión por la palabra de Dios y por avanzar y por logros en Dios lo pierde, es un soberbio. No tenemos por qué engañarse, un arrogante, un soberbio, un terco, un testarudo, que no entrará allá definitivamente. No entrará. ¿Por qué? No es el plan de Dios eso. Entonces, ¿por qué lo aceptó? Por soberbia, por terquedad. En otras palabras, como Caín, yo puedo hacerlo. Claro que puedes. Pero el Hijo de Dios dice, no quiero hacer nada, como dijo Jesús, que no sea la voluntad del Padre. Porque cuando nos juntamos con la palabra de Dios, no queremos ponernos la máscara y tratar de suavizarnos, no, confrontémonos como lo que es. Y si hay una quietud y hay un detenerse, simplemente es que podemos aceptar la unción de soberbia, de arrogancia, de creer que ya hemos logrado lo máximo cuando no hemos hecho nada. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuando alguien entra a ese mundo? Saúl, una pequeña victoria, oh, háganme un monumento. Nos manejan más de 2 millones de gente y dijo, no he hecho nada para el evangelio. Pablo, tremendo misionero mundial, y dijo, no vaya a ser que yo mismo venga a ser eliminado, ni pretendo haberlo alcanzado. Esa es la actitud correcta.
Por eso, si alguien realmente entra en el mundo de humildad, él no tiene por qué detenerse. Y Dios no es un ocioso que trabaja un día a la semana y todo el resto se va de vacaciones. Él quiere trabajar las 24 horas del día en su vida. La cosa es que usted lo deje trabajar. ¿Y qué es lo que lo aleja a él? La soberbia. ¿Sí? Permítame leer eso. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Observe el versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, en esa actitud de humildad. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice Dios a los soberbios, el soberbio dice: Señor, quiero que me cambies, quiero que hagas esto. Y Dios lo resiste, en otras palabras, lo mantiene alejado ahí. No te acerques, ahí nomás. Entonces, cuando uno ya va unos días, unas semanas, unos meses, con una actitud que no avanza en su vida, simplemente es porque Dios lo está resistiendo. Y si Dios no lo quiere dejar acercarse, Él nunca se acercará. Por eso que no es cuestión humana, es cuestión que Dios lo mantenga alejado. ¿Se da cuenta de esa realidad? Porque Dios resiste. Por eso dice, ¿de qué debemos revestirnos? De humildad. Oh, hermano, la humildad, dice, ve, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, pero cuando fuere tiempo. Entonces, puede leer lo mismo en Santiago capítulo 4. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, ¿cómo es que los apóstoles tomaron estas escrituras, ¿no?, del Antiguo Testamento, y la pusieron delante de la iglesia? Porque ellos querían ver que la iglesia tenga éxito. El secreto es que nosotros caminemos con un deseo, que los hermanos les vaya bien, y vamos a tener cada recurso para que a ellos les vaya bien. Y si nosotros sembramos eso, de paso también nos va bien a nosotros. Porque lo que quiere que se haga contigo es tú con ellos. Entonces la iglesia, los predicadores en el principio, tocaron estos temas. Observe, miremos aquí. Bueno, vamos a solamente el Salmo 138. Dice, porque Jehová, el versículo 6, para que usted tenga estos datos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Ah? Más al altivo, observe, mira de lejos. Entonces, cuando yo veo un altivo, simplemente se aleja. Nada más lo mira de lejos. ¿Se da cuenta? O sea, no es que el altivo quiere irse. Es Dios alejándose de ese tipo de actitud, de ese tipo de unción, ¿no? Un poco lejos. Entonces, cuando uno mantiene su vida con Dios, su relación con Dios un poco lejana, usted ya sabe la dosis que el diablo nos inyectó, lo hemos aceptado. Simplemente hay que saber deshacernos de eso. ¿Sí? Entonces, por eso cuando nosotros miramos aquí en la Biblia, ¿cómo es que pasó? El profeta dice, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo es que empezó esta pequeña cosa que en Esmirna se hace fuerte para las demás edades ya por 2000 años establecerlo? Una condición donde el creyente por 2000 años aceptó que es lo peor en la tierra, que hay que vivir en lo peor, hay que estar metido en catacumbas, hay que perderlo todo, y terriblemente el diablo se ensañó sobre el pueblo de Dios. Pero estuvo un origen, ¿era el plan de Dios? No, pues. El plan de Dios es Génesis 1, no ha cambiado. Pero ¿por qué el hombre entra en esa condición? Tiene Dios leyes, Dios dijo, si haces esto, las bendiciones te alcanzarán, si haces lo otro, no.
Entonces la gente que entraba al cristianismo en las edades sin escritura, sin la palabra de Dios, ¿cómo podían lograr una victoria sobre el enemigo? El enemigo siguió ensañándose, pero en este día Dios descendió con 7 sellos para traer de regreso la plenitud de la palabra de Dios, para traer de regreso esa victoria, ¿ve?, que el pueblo de Dios debiera haber tenido. Observe en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús está yendo ya. Y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Se da cuenta que ellos están mirando la hora final de Dios, el milenio. Entonces le dice a Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Observe lo mismo que dice San Juan 1. El Hijo de Dios viene por poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por sí solos no hay nada. Pues dijo: poder de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué poder? El Espíritu Santo. Solamente por el Espíritu Santo somos hijos, porque el real Hijo de Dios es el Espíritu Santo. Nosotros nada más podemos ser la habitación donde el Hijo mora. Somos llamados a hacer eso, ser tierra a tierra donde el arquitecto divino trabaje. Entonces dice, ve, pero si veréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Me seréis, observe, Dios le dice, me seréis testigos en Jerusalén. Se parece al Espíritu Santo. Me seréis, no dice seréis vuestros testigos, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué proyecto de Dios! Decirle a estos pescadores, a esta gente analfabeta, a esta gente que no tenía recursos, no eran súper empresarios, no era nada, pero le dijo: el proyecto mío para con ustedes es hasta lo último de la tierra. Y allí es donde la iglesia tuvo problemas, porque no querían salir de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Lo creyeron todo, pero este proyecto divino no lo querían creer. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente que sí cree hasta para venir a la iglesia, pero que Dios use su vida como testimonio, como una propaganda del cielo, hasta lo último de la tierra, y se cobardan. La misma cobardía, solo que esta vez Dios ya no va a tolerar eso. Eso no va a entrar a su pueblo. Dios, el proyecto de Dios para usted no es algo simple. Yo dije, hasta lo último de la tierra. Y ellos no querían salir más allá de Jerusalén. Hay mucha gente que no quiere salir más allá de una vida cristiana, que nada más saben en su casa o en su iglesita. Entonces, cuando nosotros miramos aquí en la Biblia, ve, avanzamos un poquito más al libro de Hechos, en el capítulo 10. El profeta dice, como ellos no querían ir más allá. Entonces dice el profeta, ¿qué les pasó? Entonces la persecución vino. ¿Se da cuenta? El enemigo fue suelto. ¿Por qué algo tenemos que hacer para que el enemigo sea suelto? Algo tenemos que nosotros desagradar a la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que toda esa persecución y Esteban muerto y todo eso, pero aún así ellos siguen tercos en esa posición. ¿Que ellos son llamados hasta lo último de la tierra? No. Y Dios tenía que obrar de esta manera: aparecer a Cornelio y decirle, anda, llama a Pedro. ¿Usted qué cree que Pedro iba a querer ir? ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo puede venir a morar en su vida, pero no va a ir contra su voluntad. En el tiempo de las edades era parcial, pero aquí quiere total. Si nosotros nada más queremos hasta cierto punto, no va a aceptar eso. Ahorita no hay tratos con Dios de algo parcial. Ahorita es todo o nada. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios le dice aquí en Hechos 10, que envía a Cornelio a llamar a Pedro. Entonces dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, los enviados de Cornelio, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dios tuvo que decirle, Pedro está en tal sitio. Hermano, ¿por qué no, Dios no podía hablar con Pedro directamente? Porque Pedro no quería ir, no tenía planes, y yo no podía obligar. Pero había gentiles que querían oír la palabra de Dios, gentiles que querían agradar a Dios. Entonces Dios le dice, la única salida
Observe. Dice el versículo 3 de Hechos 10. Cuando Cornelio está orando, entonces vio, dice, el ángel. Y este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido a la memoria delante de Dios, para memoria delante de Dios. O sea, él estaba haciendo acciones que agradaban a Dios. Había gentiles que ahora Dios quería obrar con ellos. Pero qué tremendo. La iglesia apostólica que había recibido esa orden no tenían interés en ese proyecto. Igual, hay creyentes que quieren ver un testimonio. Hay creyentes que quieren ver otra águila para animarse. Pero aquellos que deberían no quieren ese proyecto de Dios con ellos. Solamente ellos quieren ser los espectadores. Pero Dios lo llama a usted ser un protagonista. Pero tenemos que confrontarnos con esa realidad. Lo único que nos alejaría de esa realidad: soberbia, orgullo, arrogancia. A eso Dios lo mira de lejos nada más. Ellos nada más están alrededor. Pero el que está en escena es humildad, para aceptar esta propuesta de Dios. Porque la obra de Dios, como le dije, los recursos que usted va a sacar de la palabra de Dios, no es para usarlo en otro mundo, sino en el mundo de su vida. Entonces, dice el versículo 5, entonces envía pues hombres a Joppe, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este pues en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá que lo que es necesario que hagas. Mira, le dice, lo que tú necesitas ya está en la tierra ya. Lo que tú necesitas saber, lo que, ya está, ya lo di ya. Y no te puedo añadir más. El problema es que el que lo tiene, si tú no lo vas, lo buscas, él está tranquilo allá. ¿Se da cuenta? Él allá le da igual, está allá. Y todavía se ha ido allá a visitar al que tiene su casa junto al mar, y todo reposado, descansando, bonito ahí. Y Dios le da la dirección. Toma nota, dice, le da la dirección, porque así nomás no le iba a encontrar. ¿Se da cuenta? Porque, hermano, nosotros venimos de un mundo, cada uno tiene sus propios proyectos, pero venimos a venir a la presencia de Dios y clamar y cantar y decirle: no nosotros, Señor, no por mí. Usa mi vida, pero no para gloria mía. No, es hora de que tu nombre reciba gloria. ¿Y quién yo espero que lo haga? ¿Qué clase de hipócrita sería de cantar esas cosas y no meterme en el cuadro? Sería un mundo de los más grandes hipócritas, porque estaría fingiendo ante Dios, cantando algo que no es, clamando algo que no es. ¿Se da cuenta? No, debemos meternos en el cuadro, confrontarnos con la palabra de Dios, porque no es algo grupal, es algo individual, personal. Seamos corazones valientes para atrevernos a creerle a Dios por su palabra. Entonces, cuando nos miramos esta cosa, dice, Dios le da todos los datos. Y dice, incluso su sobrenombre y todo por el estilo. Tal vez dice, como Pedro, yo le cambié de nombre, pero todavía no lo usa completamente ese nombre. Tal vez no lo encuentres como Pedro. Yo le cambié, pero medio que no le gusta, todavía está medio sentimental, como que le gusta el nombre que papá lo puso. ¿Se cuenta? Todavía se acuerda de ese papá y todavía usa el nombre de Simón. ¿No? A veces nada más, pero tal vez si no lo encuentras por Pedro, que el nombre que yo le puse, bueno, por Simón lo vas a encontrar. Así hay gente que todavía somos sentimentales, todavía no somos sentimentales a la vida vieja, al carácter viejo. Ay, porque mi papá, mi mamá, porque mi abuelo era así. Hermanos, Dios nos llama a una nueva vida real. Entonces, pero Él tiene la verdad y está aquí. Él te dirá lo que te conviene hacer, lo que es necesario que hagas. Entonces Él fue, y cuando fue, dice el versículo 9, al día siguiente, mientras iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Cerca de la hora sexta, ¿se da cuenta? Él, no, yo mi oración, tengo que orar 3 veces al día, yo tengo que, hermano, ya tenía lo que otros necesitaban. ¿Se da cuenta? Tenía lo que otros necesitaban, pero no quería moverse. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Dice, y tuvo gran hambre, entonces quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Entonces Dios le da una visión, porque hay alguien jalando, hay alguien deseando. Oh, hermano, simplemente era que vaya, pero siendo que eran gentiles, Dios sabía que no les iba a hacer caso, no se iba a ir con ellos. Entonces Dios le manda una visión y dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces, ¿por qué es el concepto que ellos tenían? Que yo me manda hasta lo último de la tierra, nuestros judíos. ¿Cuándo Dios obró con gentiles? No me hace que Dios ahora quiere el evangelio para los gentiles. Para mí que esa partecita Jesús exageró. Si los gentiles son la peor cosa que puede haber, cuadrúpedos, todo eso.
Yo le lance el lienzo del cielo con todo lo que Pedro pensaba y decía, con el que creía en su corazón. Entonces dice, la voz le dice, el 13, levántate Pedro, mate y come. Come, Soles. Pedro dijo, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Soy hombre santo, soy limpio. Yo como esas cosas inmundas. ¿No? Y Dios le muestra que ese es su pensamiento que él tiene de los gentiles. Entonces volvió a él la segunda vez y dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común. Cambia tu concepto. Entonces, a veces Pedro y los demás podían haberse quejado de la iglesia apostólica. ¿Por qué, Señor? Nos manda tantos problemas, nos han castigado, nos han azotado, nos han metido en la cárcel. Bueno, al fin y al cabo no importa, gracias, Señor, por eso. Pero pensaban que eso era el plan de Dios. ¿Se da cuenta? Ellos no prestaron atención a esa escritura. Jerusalén, Samaria, y esto es lo último de la tierra. Aún aquí, no. Señor, son cosas inmundas. Así eran los gentiles para ellos. Y yo le dije, no te atrevas a llamar inmundo a lo que Dios limpió. Hay alguien que me agrada y a esos no. Entonces, y lo hizo por 3 veces, ¿se da cuenta? Y todavía la Biblia da datos específicos. Si usted mira, dice que el lienzo fue bajado y fue sostenido por sus 4 esquinas, fue sostenido hacia arriba. Es en forma de pirámide, las 4 puntas se juntaron. Observe. Puede mirar el versículo 11. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado, estaba atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. Si las 4 puntas, las 4 esquinas, arriba, ¿no? Eso hace una pirámide, termina en un punto. Dios está mostrando que el mundo de los gentiles, él tendría una novia, la novia pirámide. ¿Se da cuenta? Esa ciudad piramidal de Apocalipsis. Pero él pensaba, no, igual puede sucedernos a nosotros. Nosotros podemos pensar que nada más la gente necesita cosas naturales y nosotros somos los únicos que necesitamos. Necesitamos iglesia, necesitamos esto y no también pensamos ello. Hermano, hay alguien que necesita su testimonio. Pero cuando hablamos de su testimonio, ¿se da cuenta? No es que usted empiece a contar sus historietas, ¿no? Es que Dios lo exalte tan alto que alguien mire ese letrero y diga, Jesucristo y su palabra es la verdad vindicada. ¿Se da cuenta? Manifestada. Entonces, y eso se hizo 3 veces, dice el versículo 16. Mientras Pedro, dice, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. He aquí, los hombres habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. ¿No? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende. No dudes de ir con ellos, ahí está Dios ayudándolo. Piense que ya les había dicho, ya les había hablado, pero aún necesitaban ayuda, ayuda para hacer lo que ya te he escrito. Para hacer lo que Dios, era ahí la iglesia gloriosa, por el profético. Nosotros regresamos ahí y más allá. Vemos la palabra de Dios, listo, no tenemos, no queremos, yo no quiero una visión ya una vez que lo vi la palabra de Dios. Yo no quiero que un ángel venga a decirme de lo que ya está escrito. ¿Se da cuenta? Simplemente quiero hacer volar toda incredulidad, rebelión, arrogancia de mi vida para operar en lo que ya está escrito. Mira, anda, le dice, no temas, no dudes, anda. ¿Por qué dudas? ¿Querrá Dios obrar con los gentiles? No creo. ¿Ve? Desciende, no dudes de ir con ellos. Yo los he enviado. Entonces Pedro fue. Y usted puede ver cómo es que el Espíritu Santo viene sobre sus vidas. Entonces dice el capítulo 11. Observe la condición, por eso examinamos cómo es que esta edad de Esmirna se establece. Porque hay cositas, hay semilla que se sembró en esta edad apostólica. Un origen, un inicio. Para que luego en Éfeso tome cuerpo y en Esmirna se haga fuerte eso. ¿Qué era? El miedo, el temor de moverse a la promesa de Dios. ¿Se da cuenta? La resignación, ¿ve? Fuera del proyecto de Dios para ellos. Hechos 11. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando oyeron eso, que los gentiles han recibido la palabra de Dios, los apóstoles, los que habían recibido Hechos 1. Cuando oyeron eso, que los gentiles han recibido la palabra de Dios y que Pedro subió a Jerusalén, debieran haber hecho fiesta, ¿no? Porque Dios había dicho que hagan eso. Debieran haber mirado, Dios mío, lo que Jesús dijo, que vamos hasta lo último de la tierra está tomando lugar. Oh Dios, estamos en medio de la profecía.
Pero en vez de eso, empezaron a discutir. Observe el verso 2. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué les importó si han recibido la palabra de Dios? ¿Qué les importó si ellos han sido llenos con el Espíritu Santo? No, no, no. Tenían su concepto y se iban a parar ahí. No queremos nada saber con gentiles. Pero Jesús no había dicho en Hechos 1 que deberían ir hasta lo último de la tierra. Y usted puede leer: oh, Apocalipsis 10 del 8 al 11, pueblos, tribus, lenguas y naciones. Pero quédese ahí hasta que lo crea. No se vaya sin creerlo. No se vaya de ninguna escritura sin respuesta a Dios. Entonces, cuando usted lo cree, se preguntará: ¿y cómo puedo yo hacer eso, Señor? ¿Cómo puedo cumplir tu palabra, Señor? Cuando María creyó la escritura, dijo: ¿y cómo puede sucederme eso, Señor? Porque estaba interesado en ello. Entonces Dios le dijo lo que debería pasar. Cuando nosotros creemos la escritura, entonces nos preocupamos lo siguiente: es ¿cómo va a tomar lugar eso en mí? ¿Cómo va a tomar lugar eso? Cada uno entrará con esa pregunta. Y definitivamente las escrituras responderán automáticamente. Pero, oh hermano, nosotros debemos entender: no es el plan de Dios que nosotros sigamos una rutina. No es el plan de Dios que repitamos algo. No es el plan de Dios que solamente seamos un poquito religiosos. No, 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 mire la Biblia, confróntese con la escritura. Y dejemos de dar vuelta en un desierto. No mire sus recursos, no mire sus capacidades. No, 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 porque usted solo es una tierra. La capacidad viene del cielo. Los recursos vienen del cielo, la unción viene del cielo. Usted solo es la casa. Y la casa no está preocupada por meter los muebles. No, no, no. El que mete los muebles y todas las cosas que ahí se necesita es el que lo va a habitar. El que va a habitar se encarga de todo lo que él quiere, va a poner ahí. Entonces todo lo que yo necesito va a habitar en mi casa. Pero Dios no puede hacerlo si yo no le doy autorización. Y si no lo puedo autorizar a aquello que no entiendo, aquello que todavía yo no creo. No. Cuando los creyentes caminan con ese desafío en su fe: sí, Señor, aquí está mi vida. Con una pregunta: ¿qué más puedo hacer para que tu palabra tome lugar? Porque tú has dicho que bajo el abrir de los siete sellos, bajo Apocalipsis 10, y yo como el libro, entonces tú me harás un testimonio, no solamente a mi pueblito, pueblos, no solamente a mi iglesita, pueblos, tribu, lengua, reyes, naciones. ¿O a quién lo dejo? ¿O esa escritura me la boto de mi vida? ¿O esa no me la considero yo? Debemos confrontarnos. Debo decirle: Señor, ¿sabe qué es? Es que yo vengo a informarte, Señor. Cuando usted va a orar, dígale las escrituras que usted no cree, sea sincero. No se trate de que usted no entiende nada y se hace el que no sabe, porque Dios sí lo sabe, que lo sabe. Dígale: Señor, estas escrituras yo todavía no me lo creo. Yo todavía, para mí no sirven. Y si usted es sincero, dígale: Señor, pero entonces significa que yo soy perdido. Porque ¿cómo puedo yo considerar la escritura para mi día y todavía que me vaya bien? Por lo tanto, quiero ser lavado, quiero ser destrozado y toda esa cosa que me estorba a tomar tu palabra para este día que tú has enviado. Y yo va a venir y le va a decir, como le decía Noemí a Ruth: pero es difícil, ¿ah? Pero mire estos obstáculos. Sí, Señor, yo sé que es difícil, pero enséñame, entréname, úngeme, adiéstrame, guíame, toma el control, levántame a ser un real testimonio para ti. Yo no quiero ser la vergüenza del evangelio, el reproche del evangelio, el insulto del evangelio de Jesucristo. Un clamor en nuestro corazón: Padre, glorifica tu nombre. No por nosotros, pero tu nombre glorifica, porque su nombre fue deshonrado. Del nombre del novio cayó ella. Y nosotros no queremos ser como Eva, quedarnos fuera del nombre. Un nombre que nosotros debemos buscar su gloria. La primera novia buscó su deshonra. Adán, el que su esposa lo engaña. Adán, el que su esposa es adúltera. Ese nombre fue manchado. Nosotros queremos limpiar ese nombre, el nombre de Jesucristo. Que su novia le es fiel, que su novia no le engaña. No, no, él no tiene cualquier novia. Pero para eso, limpia mi vida, Señor. Limpia mi entendimiento. Quítame toda quietud, toda soberbia. Ayúdame a vivir cada día intensamente, porque los días pasan, no vuelven. Y yo quiero hoy, tal vez lo tendré un mañana, vivir intensamente mi relación con Dios, mi corazón clamando del cielo por recursos para caminar en esta tierra donde Dios mire y diga: ese es mi hijo. No presumiendo nosotros: sí, somos la novia. Piénselo, el problema de la iglesia apostólica, peleando porque ha sido allá, peleando porque está metiendo en esos incircuncisos. Y Pedro, en vez de apelar a Hechos 1, dice: ¿acaso no te he escrito? ¿Acaso no te he escrito en Hechos 1? En vez de eso, ¿sabe qué respondió?
Le dice, ¿por qué has entrado a casa de circuncisos y comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, yo estaba en la ciudad orando, mira qué apela a la experiencia. Y yo me dio, dice, yo estaba orando en Jope, vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, y que por cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando me fijé los ojos en él, consideré y vi que cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió y dijo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí, luego llegaron tres hombres de la casa donde yo estaba enviado, enviados ellos desde Cesarea a mí. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Entonces fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y también sobre, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que dijo el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pero dice, pues yo no tengo la culpa, fue Dios quien lo hizo. Él vino, Él me dio la visión, Él me envió, Él me dio la orden, yo fui, yo solo hablé y Dios le dio el Espíritu. ¿Qué puedo hacer yo? Yo no tengo. Era que defienda como María. No, yo no creo a ese sacerdote, lo respeto, José, pero ¿cómo puede decir que Dios ya no es el mismo, que esos días ya no ocurren? Oh, cómo le agradó a Dios eso. Yo descendió, ¿ve? ¿Por qué? Porque ella defendía esa escritura en su corazón. ¿Se da cuenta que ellos no citan para nada Hechos 1? ¿Jesús acaso no les dio la orden? Se escapó esa visión. Por eso, hermano, nada más que Dios llamara y entrenara a unas 10, 8 personas, con 10, con un testimonio como debe ser, listo, se acabó todo. El que es, entrará, y el que no, simplemente tendrá que blasfemar y se acabó todo. El rapto ocurriría. ¿Pero qué es? Solamente nosotros nos hacemos los que creemos, el orgullo nos gana y de esa manera nos convertimos en simpatizantes y no en protagonistas. No. Nosotros hemos llamado a ser protagonistas. Tal vez unos, tal vez en el púlpito, vimos en la Biblia. Tal vez uno como predicador, es otro como la muchachita que lavaba platos, pero ahí lavando platos o planchando la ropa, dando su testimonio y moviendo todo el imperio de Siria. ¿Se da cuenta? ¿Pero cómo la iglesia entró a resignarse? Ahí está. Empezó esa semillita en Éfeso. A perder la visión a escrituras para su día. ¿Se da cuenta? No se atrevieron a creerlo. Y le dijo, ¿por qué ha sido? ¿Era que le diga? ¿Acaso no dijo? ¿No nos dijo? ¿No nos dijo Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra? ¿No nos dijo eso? No. Suficiente, eso bastaba, lo que está escrito. Hermano, ¿y por qué predicas allá? Es que los hermanos me dijeron eso, y ellos dijeron esto, y ellos dijeron lo otro, y tuve una experiencia, y tuve un sueño, y tuve aquello. No, necesito la escritura. Cuando ya Dios nos viene por sueños, por visiones, es porque somos tercos a la palabra, porque ya no le tenemos fe a la palabra de Dios, entonces Dios nos ayuda en forma secundaria. Porque la forma primaria, original y directa es la palabra de Dios. ¿Por qué vino a José en sueños? Porque no podía mirar por la escritura la promesa. Es más, estuvo dispuesto a dejarla y no pudo ver por la escritura la promesa. Por más que María le dijo, ve si 6:9:6 y la Virgen concebirá y todo por el estilo. No, pero no puede ser que Dios esté cumpliendo su palabra. No creo, mejor la dejo. Entonces Dios vino por sueños de una forma secundaria. ¿Se da cuenta? Por eso que la novia en este día, hermano, esa es la calidad de fe que tiene. Hay gente que quiere ver para creer, ¿cierto? Y en la tribulación van a convencerse contundentemente, ¿no? Pero usted no quiere llegar ahí para convencerse. Por eso quédese en la presencia de la palabra de Dios todos los días, hasta que la palabra de Dios vuele fuera de usted su incredulidad, su conformismo, su quietud. Vuele, lo haga polvo como la piedra cortada sin mano. Sacará fuera de escena todo el reino de Babilonia, medo persa, griego, romano. Lo hará polvo y ese polvo viene y el viento y lo lleva, no queda nada. Necesitamos eso que pase en nosotros. Porque el mismo plan que va a pasar con la tierra va a pasar con nosotros. Pero no pasará si usted nos clama por ello. Usted dice, sí, Señor, yo soy creyente en muchas escrituras, pero queremos comer el libro a ver si somos creyentes en eso. No basta ser creyentes en algo, o en un 90%. No, usted tiene que caminar deseando, yo quiero ser un creyente de verdad, en 100%. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos estas cosas podemos ver, dice, cosas te han pasado allá a la edad de Esmirna.
Y esas cosas que va a pasar en la edad, mira, era para ser fuerte y poderoso la obra que Satanás se proponía hacer. ¿Cuál era la obra de Satanás? Y lo miramos por las edades más adelante. Tenerlo a la iglesia fuera de su sistema. Cualquiera que era cristiano se declaraba prófugo de la justicia, se declaraba pena de muerte, se declaraba la peste de todo el mundo, se declaraba que todos deberían odiarlo. Todo eso Satanás así lo planifica. ¿Se da cuenta? Ese era su deseo. Tenerlo a los creyentes metidos en la peor cosa, y por 2000 años sobrevivieron. Pero hemos llegado a esta hora, hemos llegado cuando entendemos y cantamos de ello, que las siete semanas de años de esclavitud han pasado. Este es el año 50, es la hora de jubileo, la trompeta de Apocalipsis 10 ha tocado el jubileo. Es una liberación total, pero tantos años acostumbrados a la esclavitud que muchos vivieron, y los padres y los abuelos y los tatarabuelos y así hasta allá, que todavía ya no está ese sistema, pero nos hemos quedado con la unción. Por lo tanto, necesitamos una liberación de la unción de esclavitud, de la unción que se resigna a vivir una vida de perdedores, de derrotados, de fracasados, de tibios, de cobardes, de miedosos. Necesitamos gente con hambre de victoria, con hambre de logros, no algún día, fuera de esperanza, pero en fe, para tiempo presente. ¿Acaso no vimos por qué Dios se agradó tanto de Naamán el sirio? Aún siendo sirio, aún cuando atacaba a Israel, Dios hizo tanta cosa a favor de Siria, porque un hombre era valeroso en gran manera. Dios le agrada eso. Dios no quiere cuando un cristiano se acerca, Señor, tú sabes, yo soy esto, fuera para allá. Dios detesta la derrota, Dios detesta la cobardía, Dios detesta la actitud que como que ponemos una carita que por favor me regalen medio pan. Dios detesta ese tipo de actitud. Dios quiere gente con actitud de héroe, con hambre de vencer. Águilas de Dios. ¿Ustedes quieren cómo se presenta el águila? Cuando el águila ahí se presenta al conejo, por favor, déjate comer. ¿Ah? Ahí tal vez se posa arriba en el árbol y lo mira la liebre y pone una carita triste, y la liebre, pobrecito ese águila, ¿no? Ya, pues está bien, me dejaré comer por ti, pobrecito que estás. No, ven, el águila no sabe dónde meterse. ¿Se da cuenta? No saben dónde meterse. ¿Acaso los demonios cuando veían a nuestro gran águila, Jesús? Por favor, Roberto, se acababa su fiesta. Se acababa su victoria, se acababa, ve usted, su plan de celebrar sus cosas malvadas que ellos estaban operando en cualquier persona, en cualquier vida, en cualquier lugar. En esa hora suplicaba, por favor, no me atormentes. Por eso lo que está impidiendo que Jesucristo obre, porque todavía hay mucha actitud de cobardía, hay mucha actitud de miedo. ¿Se da cuenta el mismo Pedro? Cuando con los gentiles no hay nadie, hermano, mira la palabra y todo. Venían los que estaban contra de que Dios se mueva con los gentiles. Hermano Pedro, ¿cómo ibas diciendo? No sé, ya creo que ya se me fue ella. Después hablamos. ¿Se da cuenta? Y Pablo vio eso. Por eso fue el mensajero Pablo. ¿Sabe por qué Pablo fue el mensajero? Porque él creyó la promesa y le gustó. A él le gustó el evangelio al mundo entero. A él le gustó lo que a Dios le gustaba. Él deseó lo que Dios deseaba. Quería trabajar en lo que Dios quería que se trabajara. Igual hoy debemos entrar al mundo del gusto de Dios. ¿Cómo Dios le gusta verlo a usted? Él quiere verlo caminar como una real águila, el rey de las aves, el más poderoso, el que vuela más alto. No por nosotros, no a nosotros, oh Jehová, pero porque tu nombre reciba gloria. Ese es cristiano, ese es cristiana, esa es una hija de Dios. Ese es un hijo de Dios, no un derrotado. Cuando alguien se acerque todo debilucho, hace usted, pero después que se van de usted, oh, se van de esas horas. Piénselo como decía un dicho de un orador, que era tan positivo y usaba la Biblia y todo por el estilo. Entonces sacaron un dicho, dijeron, tal vez estás en la peor desgracia, tal vez tu esposa te dejó, tal vez te botaron del trabajo, tal vez te quitaron la casa, y tal vez te tienes un juicio por deuda, y bueno, estás en la peor condición y tal vez la única salida es suicidarte. Bueno, sí, pero espera, antes que te suicides, escucha a fulano de tal. Y si tú le escuchas al otro día, querrás ser presidente. En esa condición que estás. ¿Por qué?
Era un hombre que empezó a entender que tantas cosas positivas hay en el ser humano, empezó a motivarlos, empezó a hablarles tantas cosas. Hermanos, sin la revelación de los siete sellos. ¿Se da cuenta cómo estaban? Y eso nada más, ve usted, un ánimo temporal, porque no puede ser presente. Pero cuando se acercaron estos endeudados, estos hombres que no tenían nada, que los perdieron todo, que Saúl los confiscó todos sus bienes y soltó el ejército para ponerlos presos de por vida, y cuando lo escucharon a David antes de suicidarse, ¿se da cuenta? Hermano, al otro día querían un reino, al otro día querían ser generales, al otro día querían ser victoriosos, invencibles, y lo fueron. La Biblia da testimonio de eso. Él es el mismo ayer y por los siglos. Pero no hemos llegado al extremo de entender cómo esta mujer. Necesitamos un cambio en nuestra vida. La actitud mediocre es la peor que puede haber. No es buena. Yo soy más o menos. Eso no es bueno. Mejor póngase frío, póngase caliente. Porque eso es un engaño para otros. Porque otros le ven, alguien le ve. Y esto es una plaga de la tibieza. ¿Se da cuenta? Pues encontramos cómo estas cosas se hacen fuerte, acostumbrando a la iglesia para traerlo a la desgracia. ¿Cómo toma lugar esas cosas? Vamos a mirar cómo se abre. Y el profeta toca cómo toma lugar estas desgracias aquí en el tiempo de esta edad de Esmirna. Si él establece eso en la persona, no. Usted, cuando es un creyente, usted tiene una visión como la de Dios. Como Dios puede ver un caos, pero él no está mirando el caos, él está mirando cómo lo transformo. A ver qué se puede hacer aquí. Él rápidamente mira y observa todo. Se mueve por todo lado y empieza a observar. Dice, ya sé cuál es la solución aquí. Él siempre está mirando qué se puede hacer. Él siempre está mirando soluciones. Así es Dios, así son sus hijos. Pero hay gente que, ¿a dónde vas? No sé. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Qué es esto? No sé, no sé, no sé. Sin propósito. Con razón dijo el profeta, detesto una mente cansada, vacía, no tiene propósito, no tiene objetivos. Recuerde, esta es una hora de la labor más grande, más gloriosa. Pero hay poca gente que se acerca al maestro, se acerca a Jesús y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando mira por la palabra, listo, yo no quiero un sueño, no quiero una visión. Simplemente, Señor, enséñame cómo hacerlo. Dame sabiduría cómo hacerlo, dame la valentía para hacerlo. ¿Se da cuenta? Es la actitud con la que debemos caminar. Es difícil, sí, Señor. Pero es posible, porque el que cree todo le es posible. Aleluya. Lo único que estorbaría y le daría éxito al enemigo, que nosotros llegamos en el mismo error que el profeta narra aquí en esta misma edad de Esmirna. Permítame leer el párrafo 46 de la edad de Esmirna. Entonces, vamos a leer el párrafo 46. Algunos detalles. Dice aquí, este espíritu del anticristo, que empezó en el Éfeso, no es algo nuevo. Es la cosa clave que tiene que ser. O sea, no es algo nuevo que nació por ahí, apareció algo. No, no. Dice, este espíritu del anticristo no es algo nuevo. No es algo que apenas brotó en las edades de la iglesia. No vaya a pensar que ahí empezó. No, no, ese espíritu venía desde allá. Su origen es Satanás. Y venía atacando siempre al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en la ciudad de la iglesia empieza su ataque ahí. El mismo diablo que ya siempre existía. Entonces no es algo nuevo. No es algo que apenas brotó en la ciudad de la iglesia. Ha estado aquí todo el tiempo. Es el mismo diablo, solamente que Dios va a desmenuzar sus actos y lo va a poner en diferentes archivos y lo va a poner diferentes nombres. Para que lo entendamos mejor. Nunca fue conocido hasta aquí la edad del. Cuando entra a la edad de la iglesia, Dios lo llama Nicolaita. Dios lo llama, ve usted,
ese espíritu nicolaita, pero es el mismo que operó allá. Por eso que podemos ir a ver al Antiguo Testamento como es, y lo vemos allá en Balac, lo vemos allá en Jeroboam, lo vemos allá en la serpiente, lo vemos aquí en Jesús con Satanás en San Mateo 4 o con Judas y así. Entonces dice, ha estado aquí todo el tiempo. Para tener un entendimiento claro de cómo es que funciona, cómo es que funciona, entonces entenderemos cómo no funciona. Porque no queremos que funcione. Queremos la victoria, no queremos solo saber que el enemigo ve usted avanza. No, queremos que se haga polvo sus poderes. En nuestra tierra no lo queremos, no lo desea, pero él obra sin que usted se dé cuenta. Es un virus que entra, mientras usted no se dé cuenta que está ahí, tiene éxito. Entonces, ¿cómo es que funciona? Para tener un entendimiento claro de cómo es que funciona, ¿cómo es que va en contra de Dios? Escuche, ¿y se apodera de la iglesia? ¿No? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se levanta contra Dios? Y luego, se apodera de la iglesia. O sea, la vida suya. Sin que usted se dé cuenta, pensando que todavía sirve a Dios. Se apodera, se adueña. Lo saca Dios fuera de escena y él se apodera. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo funciona? Eso es individual, es con cada persona. Por eso que esta amenaza del enemigo y este plan del enemigo, Dios envió un mensajero, específicamente un mensajero, para revelarnos cómo obra este enemigo. Y ya operó en las edades. ¿Por qué? Dios rico en misericordia no quiere verlo a usted derrotado. Y cuando usted tiene a Dios en su vida, usted tampoco quiere ver a los hermanos derrotados. Entonces usted empezará a volar tan alto y de esa manera, ¡hey! Está bonito arriba el aire, fresco. ¡Sube! Y tal vez nada, digo, voy a pasar otra vez. De repente en esta vez se animan. Y tal vez en la cienava vez se animan. ¿Se da cuenta? Y en algún momento alguien dice, oye, a ver, tanto que hablas cosas maravillosas de ella, a ver, déjame ir. Así era con Israel, nadie quería ir allá. Porque los árabes te matan y te sacan los ojos y todo por el estilo. Cuando algunos muchachos se arriesgaban, iban allá, mira, y luego volvían. ¿Usted cree que hablaban de las cosas malas? Empezaban a hablar las maravillas cuando los que llegaban. Decían, oh hermano, llegaban a los getos allá de Polonia, de Rusia, los muchachos. ¿De dónde ha llegado? Y se reunía todo el pueblo. ¿Cuál era la noticia? Ha llegado alguien de la tierra. Ha venido alguien allá de la tierra prometida. A ver un muchacho. ¿Y cómo es allá? Pues ahí siente la presencia de Dios. Yo caminé por donde caminó David, por donde caminaron los guerreros de David. Yo estuve, oh Dios desciende. Es lo mismo, por ahí Dios se mueve. Yo pude percibir eso y cosas maravillosas. Y eso provocaba. Y otros decían, no será. Y a ver, otra, ¿puedes hablarnos otra vez? Se reunía. Y otra vez les hablaba, otra vez les hablaba. De pronto 10, 15 jóvenes decían, Yo también quiero ir allá. Se tenía que ir el miedo, se tenía que ir esos dichos. ¿Se da cuenta? Que así era en Israel. Dice, hablaban, uy, si tú te vas por ahí, esa tierra devora, se abre, te traga, te encanta, te desaparece. Ese era sus dichos, hablar mal de la tierra. Pero como Israel llegó a ser nación, tuvo que haber algunos muchachos que fueron allá y vinieron y hablaron bien de la tierra. Entonces igual el diablo le tiene miedo meterse a la palabra de Dios. No solo deja a los predicadores, porque dicen que el diablo, uy hermano, ¿qué te hace? Y hablan mal de la tierra. Pero deja que un muchachito se meta y empiece, ¿no?, hablar maravillas de que lo que es estar en la tierra, de lo que es maravilla, de lo que es estar en la palabra de Dios. Que hable la maravilla de lo que es estar bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción de los propósitos de Dios y su palabra. Y una vez y otra vez. Y otro dirá, oye, ¿por dónde se llega a eso? ¿Ah? ¿Qué barco tomo para allá? Aleluya. ¿Qué camino tomo para allá? ¿Qué tiempo me tardo para llegar ahí? Hambre para que otro también llegue. Deje de solamente sentarse y no hacer nada. No gaste su tiempo, no deje que el tiempo se vaya sin que usted esté teniendo acciones a favor de la fe del pueblo de Dios. Es lo que se necesita. Necesita gente que trabaje para desaparecer. Ve usted todas esas fábulas que se habló. No te metas que la Biblia te vuelve loco, que la letra mata, que te va a volver fanático, que extremista, que esos solamente son los que tienen su primer amor y los que ya maduran dejan esas locuras. Tantas cosas malas que se habló de la tierra. Y la gente se acobarda. Y cuando habla, mira, si el día de pasar es solamente un tiempo, ya es como un espuma y luego se va a bajar. Pero necesita gente que diga, diablo, bájame a mí si puedes, porque yo no tengo cabalgo en mi fuerza. Yo cabalgo en el poder de la palabra de Dios, en el poder del escrito está. Gente que le desafía al diablo, a su sistema, a su religión, al pensamiento bombardeado que se estableció en la mente de los creyentes. No necesitamos que alguien esperar, Señor, manda un héroe. Señor, mándame a mí. Que no van a pelear, dijo David. Quiero yo pelear.
Esta es la hora. Dios quiere obrar, pero no va a obrar con gente que no sea hambriento de victoria. Él no va a obligar. Él es soberano, pero tampoco lo va a obligar a usted. Tampoco él va a ser obligado. Dios tiene un plan en la Biblia, pero cuando usted entra a la palabra de Dios se vuelve hambriento. Señor, ahora, tal vez esos muchachos no tendrán un mañana. Tal vez, espera, pero tal vez no habrá un mañana. Tal vez no puedo hacer hoy día lo máximo, pero déjame hacer algo. Hermano, tal vez algún día mejor con poco a poco, pero tal vez no haya un tiempo para ese poco a poco. Pero déjame hacer, aunque sea algo, déjame hacer hoy día. Es el concepto con el que debemos caminar. ¿Se da cuenta? Tal vez, ¿por qué no haces eso? Es que todavía, tal vez tengo nada más el 10% para hacer eso. Pero ¿por qué no empiezas a operar aquello que te alcanza con ese 10% en vez de nada más ahí sin hacer nada? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? No, es que no hago nada porque todavía tengo que reunir un 100 y todavía voy por el 1. Pero si no te alcanza para ese proyecto, entonces, ¿por qué? Cada día tiene su propio afán. Si Dios no te da para ese proyecto, es porque todavía no es el tiempo para eso. Tú cruzas el puente cuando llegas a eso. Y cuando eres correcto y agradas a Dios, simplemente cuando tú llegas a algo y es el plan de Dios, simplemente Dios te provee para eso. Pero algo hay que hacer ahora, a lo que está a mi alcance. ¿Se da cuenta? Si economía está a mi alcance, haremos ahí. Si economía no está a mi alcance, pues hermano, fe está a mi alcance. Sinceridad está a mi alcance, humildad está a mi alcance. Ánimo está a mi alcance, ser un testimonio está a mi alcance. Ser un verdadero adorador está a mi alcance. ¡Aleluya! Por eso en el Antiguo Testamento la Biblia decía: si tú eres un multimillonario, trae un becerro, trae bueyes, trae caña olorosa de lejana tierra, incienso del carísimo. Si no, pues trae nada más tu corderito. Si no, pues entonces trae nada más tórtola. Si no, trae harina ya, para el más pobre. ¿Se da cuenta? De acuerdo a tu capacidad. Pues tal vez algunos vivazos que podían llevar un becerro iban con sus palomitas ahí. Por si yo soy humilde, yo no tengo. Era mentira. Igual, hermano, hay gente con tantos dones. Gente que puede estar trayendo siempre un becerro para el Señor en su adoración, en su ánimo, ¿ve? En su expectativa. Hay gente que tiene tantos dones. Ay, pero viene con su kilito de harina ahí. Y Dios sabe que usted es para que esté en otra realidad. Esa harinita, déjalo para el que esté empezando por ahí. Para el que todavía recién está teniendo su cosecha, está criando sus animalitos, todavía está haciendo su casita. Pero tú que ya tienes un edificio. No, hermano. Como dijo Pablo, debiera ser maestro, ya tiene un tiempo. Así es en lo natural. En lo natural hasta se sentiría mal. ¿Qué pasa? Que de repente usted puede, en lo natural, oye, hermano, necesitamos hacer un proyecto tal vez de unos $20,000 por ahí, y usted llega, bueno, alguien que puede dar hasta 1,000 tal vez dice, empieza, mi hermano, aquí traigo un centavito para colaborar para la obra. Está bien, tal vez viene el niño, tal vez viene alguien que no tiene esos alcances. Pero alguien que usted sabe que se haga así, bueno, es porque no quiere hacerlo. Y en la adoración es así. Porque cuando uno se acercaba a Dios a adorar era de acuerdo a su capacidad. Y cuando usted empieza a examinar la capacidad de dones que tiene, ¿ve? Muchas veces tiene ánimo, tiene entendimiento, sabiduría. Examine cómo es en el trabajo. Tal vez es muy hábil, rápido, ojo para los negocios, para esto, para lo otro. Y en la vida cristiana, en el mundo de la fe, ¿por qué no vuelca sus dones también para el Señor? ¿Solo para usted nomás? ¿Acaso no es la viña, usted no es de Cristo? ¿Y cómo solo trabaja solo para él? ¿Y dónde está la ganancia que es de Cristo? Dios quiere testimonios. La necesidad de Dios no es dinero. La necesidad de Dios no son cosas naturales, hermanos. Por eso que uno nada más se aquieta y no hace nada porque si no tengo dinero y tanta cosa. La necesidad de Dios son testimonios. Me seréis testigos. No testigo de que tengo dinero, no testigo de que tengo casa, tengo esto. Un testigo de que la palabra de Dios es la verdad, de que el plan de Dios es la verdad, de que el proyecto de Dios es verdadero. ¡Aleluya! Pero ese espíritu que viene, su objetivo es apoderarse de la iglesia. Entonces, ¿cómo lo logra? ¿Cómo logra apoderarse? ¿Cómo viene? ¿Cómo lo hace? Miremos, dice. Fíjese en el Antiguo Testamento y véalo ahí. Ahí dice, está la muestra. Por eso, la obra de las edades de la iglesia no pueden ser hechas claras y míralo por el Antiguo Testamento. La obra que el diablo va a hacer en la iglesia no puede ser hecha clara si no miramos en el Antiguo, porque ahí es donde usted lo puede ver, dice el profeta. En el Antiguo Testamento es donde puede ver las cosas claras. Por eso vimos el mundo de Jeroboam, vimos el mundo, ve usted, de Balac, todas esas cosas, en todo el Antiguo Testamento. Entonces miremos, ahí dice, véalo ahí.
Pues examinemos muy bien, dice este espíritu. Miremos algo, dice. ¿Cómo fue manifestado en Israel? Miremos este espíritu, este que está en las edades de la iglesia. Este nicolaísmo. Examinemos este espíritu tal como fue manifestado en Israel. Cuando salió de Egipto para hacer la iglesia en el desierto. Entonces, dice el párrafo 47. Así como la iglesia primitiva, bajo la manifestación pura del Espíritu Santo, con señales, prodigios y manifestaciones como profecía, lenguas e interpretaciones, sabiduría, conocimiento y sanidad. Así también en los días de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, estaban bajo la guianza del Espíritu de Dios, manifestándose con dones. Esa es la iglesia que salió. ¿Ve? Pero dice, Dios era el que guiaba al pueblo. Dios era el que guiaba al pueblo. Observe esto. Dios era el que guiaba al pueblo. Si simplemente nos detuviéramos en esta parte, ¿no? Si Dios es el que guía su vida, ay, hermano, recuerde que depende de quién lo guía, ese es su éxito. Y usted sabe quién guía su vida. Porque usted mira la Biblia, cómo es cuando Dios guía. Y si no es el mismo resultado, simplemente tiene que saber que no lo está guiando Dios. Algunos le entregan la guianza total de su vida al diablo, otros el diablo les enseña cómo hacerlo ellos. Pero de todos modos, ambas cosas son el diablo siempre en escena. Entonces, pero siquiera allá, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, era que Dios era el que guiaba al pueblo. Y él en realidad era el rey. Él era el rey, el padre rey. Un padre rey. Entonces observe, cuando Dios guía, también él cuida. Él cuidaba a Israel como un hombre cuida a su familia. Es que dice, qué beneficio, ¿no? Si Dios le guía, entonces él va a aceptar, no solamente va a venir, te va a dar órdenes, sino va él a asumir su responsabilidad del cuidado suyo. Qué cosa gloriosa. Por eso que estamos que perdemos cantidad, hermano. Cuando uno mira las escrituras, uno dice, estamos que perdemos nuestro tiempo. Estamos que perdemos la bendición del Señor. Estamos que perdemos los privilegios que Dios ya colocó en su Biblia por no buscar la guianza directa de Él, real de Él. ¿Por qué? Porque si Él está guiando, Él también está cuidando, dice, como un padre a su familia. Oye, ¿qué falta? La familia no va la tabla, esposa, no va el esposo. Mira, quiero decirte, a lo mejor no te digo nada. ¿Te das cuenta? No va, toda asustada porque necesita para la cocina. No va, hoy necesito tantos, para tantos kilos, necesito esto, necesito $10, estos 20, necesito, así va, todo segura, ¿se da cuenta? Si no dice, no, hoy día son 10, ¿cuántos van a estar? 15, allá, necesito entonces 10 kilos para esto, 10 para lo otro. No va, mira, tengo un gran problema, ¿qué es? No tengo para la cocina, y se pone a llorar, no tengo para hacer el almuerzo. Porque hay un padre que cuida a su familia. Está tan confiada la familia, nada más va y pide. ¿Se da cuenta? Si es un padre responsable. ¿Se da cuenta? Va, necesito para esto. Mira, hoy día necesito para esto. Necesito para la semana esto. Necesito para este mes esto. ¿Se da cuenta? Igual es un creyente que sabe él que está buscando. En su corazón tiene la carga del pueblo de Dios. En su corazón tiene el deseo de que la palabra de Dios sea glorificada. Es simplemente, Señor, tú sabes que necesito esto. Necesito moverme a tal sitio. Necesito moverme por esto. Necesito para esto. Tú sabes. Tú sabes para qué es. Tú lo sabes. Tú conoces mi corazón. Tú tienes claro mi propósito. Tú sabes lo justo que soy en lo que administro. Tú sabes cómo lo administro. Tú sabes. Por eso el profeta decía, Señor, Dios es mi testigo. Yo no lo gasto en mis vanidades. Él decía eso. Yo lo pongo en el servicio de Dios. Entonces igual un creyente, cuando usted se está moviendo, simplemente para eso necesita ser justo, pues. Para eso necesita hacer bien las cosas, pues. No necesita hacerse el vivo. Ahí sí no pasa nada. No es decir, Señor, necesito, tú sabes. Y por lo bajo cumpliendo otro propósito. A Dios no puede. Por eso dijo Santiago, pedís y no recibís. No, porque pedís mal para vosotros, para vuestros gustos, para vuestros deseos. Pero párese en la línea del deber. Quiere ser como la mamá, como la familia en el hogar. Y diga, hoy vea, han venido los hermanos o tal, trabajando ciertas personas. Y hay que atender 20 hermanos o 20 personas. Simplemente dice, ella sabe, rápido, necesito tantos kilos de esto, tantos kilos de lo otro. Empieza a entender lo que se necesitaría para alimentar los hermanos para ese día. Entonces va, no va, ve. Pero de repente, cuando va, hey, necesito dinero, ¿para qué? Es que quiero irme a comprar la entrada al baile de allá. Ahí sí iría con temor, ¿no? Mejor tal vez me saco escondido sin que se dé cuenta, porque para eso no me va a dar.
Así es el creyente, mejor pasa buscando, actuando de otra manera, porque no puede pedir a Dios porque sabe que está teniendo propósitos ilegales. Porque su corazón no es sincero. Por eso él mira de lejos al altivo, por eso que no encuentra ánimo de venir. Señor, necesito para esto. Porque tú sabes lo que estoy haciendo. Y tú sabes mi propósito, tú sabes, yo lo he mirado en tu palabra. Tú conoces mi corazón. Tú sabes para qué es, tú sabes cómo es, tú sabes cómo lo hago. Solamente también más sabiduría para hacerlo mejor. Pero tú sabes el objetivo de mi corazón. Y tú sabes que necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Aquí está la lista. ¿Qué dice? Sí, pero eso sí, caminamos bajo su guianza. ¿Se da cuenta? ¿La guianza de quién? La guianza de la palabra de Dios, pues. Entonces podemos acercarnos porque Él les tiene cuidado como un padre de familia. Usted empieza a entender, necesito tal vez moverme con compañero, necesito allá, necesito acá. Y se da cuenta que la gente a veces, muchas veces pone sus excusas y está bien si quieren. Porque algunos dicen, es que la distancia, es que esto, es que no me llevo con fulano, es que no me llevo con sutano. Pero si cada creyente es sincero y sabe lo que se necesita, entonces empezaría a entender. Señor, si yo busco a este compañero, sé cómo es esa hermana, sé cómo es ese hermano. Y ese es que necesito recursos para poder lidiar con eso, para fomentar el compañerismo, porque no puedo permitir que el compañerismo encuentre ataques y se debilite. No, 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 solamente necesito más recursos. Tal vez, ¿qué me faltaría? Tal vez más templanza, tal vez más sabiduría, tal vez más esto, tal vez más lo otro. Pero el compañerismo alrededor de tu pueblo no puede perderse. Y tantas cosas, sabiduría. Iría y nada más pediría a Dios los recursos, porque Dios los tiene. Porque los recursos tienen que venir del cielo. Solamente se requiere ser sincero. ¿Para qué lo quieres? Entonces, él cuidaba a Israel como un hombre cuida de su familia. Entonces, él los alimentó y peleó sus batallas. Oh, hermano, los alimentó. ¿Qué más? Peleó sus batallas. Rápido se iba. Hoy, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Mira, hay un problema ahí en el techo. Ya, no te preocupes, yo lo arreglo. ¡Ey, ven! ¿Qué? Tal vez no puedo bajar la olla, está muy pesada. Ya, está bien. ¿Qué más? No hay agua. No hay gas. Se malogró esto. ¿Cuál es el problema? Hay alguien que la arregle. Se llama nada más. Entonces cualquier situación, Señor, mira, el diablo está molestando. Yo estoy haciendo esto y el diablo se está poniendo, Señor. Rápido aparece él. Señor, necesito esto. Mira por ahí. Mira, algunos demonios están molestando. Mira esto, mira fulano. Dice, Dios los alimentó. Dios peleó sus batallas. Quiero hacer esto, sí, Señor, pero que hay una enfermedad que me está molestando. Y se interpone, no me quiere dejar hacer esto. Y tú sabes que lo debo hacer y lo quiero hacer. Y Dios dice, sí, pero ¿quieres hacerlo? Señor, yo quiero que me sanes para servirte. ¿Pero me quieres servir? No, pero tal vez, si me sanas, tal vez te sirva. Así no funcionan las cosas. Tiene que haber mucha sinceridad. Por eso cuando usted es sincero, usted pierde temor, pierde miedo. Usted va directo con esa confianza a Dios. Señor, necesito esto, necesito lo otro. Porque usted entiende el plan de Dios. Pedro debió haber mirado. Señor, todavía me falta esto. Todavía mucho me importa lo que dicen los demás judaizantes. Él debió haber dicho, pedido a Dios lo que necesitaba. Igual nosotros, Señor, tal vez todavía no soy un testimonio correcto. Tal vez no tengo la carga de tu pueblo. Tal vez todavía no tengo la carga de que tu palabra avance. Son recursos que me falta, Señor. ¿Sí? Y lo natural, no, pues tengo la ley que si busco el reino de Dios, su justicia, las cosas serán añadidas, ni me preocupo por lo natural. Simplemente, cada cosa que lo hago, debo entender por qué lo quiero hacer. Ay, hermano, voy a arreglar mi casa para esto, ¿por qué lo hago? ¿Por vanidad o porque realmente hay un propósito que incluye el plan de Dios, que incluye el pueblo de Dios? Y si es eso, usted no tiene ni por qué temor de hacerlo. Hermano, queremos arreglar esto, ¿para qué? Para que se vea más bonita, para que vean que tenemos una buena iglesia. Para eso, Dios se retira del altivo. Pero cuando ve, oye, hermano, no entraron, falta sillas, te empieza a mirar qué falta. Entonces dice, Señor, yo no tengo, pero, ¿sabes qué? En mi corazón yo quiero, no tengo, pero me entendí que falta 10 sillas. Tal vez no tengo, pero quiero hacerlo. Y dice, me gusta así, no hay problema, toma. ¿Se da cuenta? Pero si no es sincero, Dios me da y, no, mejor lo gasto para otras cosas. Y luego voy, Señor, las sillas, siete días. Y así es que como me quedas mal, ya no te voy a dar otra vez. ¿Y cómo va la esposa? Tal vez le dice, o los hijos, oye, necesito para pagar esta cuota, de repente la escuela, de repente esto. Toma. Y luego vuelve, oye, necesito para pagar, ¿no te di? Sí, que lo gasté con otra cosa. No, ya no te voy a dar ya. ¿Se da cuenta? Hermanos, por eso dice, como un padre que cuida a su familia. Eso es lo que perdió en Esmirna. Tranquilos.
Acéptenlo, son pobres, son estos, son miserables, son derrotados, son lo otro. Y busco que el pueblo se haga fuerte la obra de Satanás, donde el pueblo se resigne. Se resigne a perder las batallas, se resigne a la derrota, se resigne al vituperio. Pero no, nosotros decimos, no por nosotros, Señor, no porque yo la quiero pasar la gran vida, pero porque hay necesidad. Porque hay necesidad. Tu pueblo necesita una realidad mejor. Tu pueblo, ¿ve usted? Necesita esa relación que te ame tanto, en lo cual tu nombre sea glorificado en tu gente. Déjame ser, como dijo Pablo, colaborador contigo. ¿Se da cuenta? Entonces, él los alimentó, peleó sus batallas, arregló sus dificultades y resolvió sus problemas. ¿Qué más queremos, hermanos? Cualquier cosita, cualquier problema, es como decir, cualquier problema me avisan, ¿ah? ¿Ya? ¿Algo más necesita? No. Ya, bueno, entonces, cualquier cosita que falta me avisan. ¿Qué? Y él tiene toda la capacidad para cualquier problema realmente. Lo que nos alejaría es el corazón egoísta, el corazón que no incluye a Dios en sus planes, el corazón que no piensa en la familia del Padre y simplemente se ciega, se vuelve tan ciego que no ve otra cosa que él mismo y su propia necesidad, y solo él y nada más que él, proyectos para Dios. Si él, y rápido viene el pensamiento, el diablo dice, ¿cómo vas a pensar en otros? Ni para ti te alcanza. Y va a seguir faltándole más, porque así no estamos diseñados. Estamos diseñados para tener en nuestro corazón la carga por la familia de Dios. Cuando Judá clamó y dijo, no por mí, pero por mi padre y mi hermano, él debe ser libre porque mi padre se moriría, no por mí, José, pero déjame prisionero a mí, por mi hermano, porque no quiero ver a sufrir al padre. ¿Qué hizo eso? Hermano, ¿fue para su mal? ¿La decisión de poner su vida para su hermano fue para su mal? ¿Fue esclavo? ¿Fue prisionero? ¿Una gran desgracia? Entró al mundo de Gosén. Dios solo está esperando esa actitud. Dios solo está esperando esa actitud del séptimo sello. En Génesis 45, solo esa actitud, ¿ve usted? Que el creyente empiece a tener, no por mí, pero por mis hermanos. Porque se ha hecho mucha mala fama, no te metas tanto. ¿Sabes por qué? Porque yo ya lo vi a fulano. ¿Te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de tal fulano? Ya ves cómo se debilita, ya ves cómo esto. Pero si necesita gente que diga, diablo, hazlo conmigo. Lo hiciste con fulano, tal vez porque no incrédulo. Hazlo conmigo. Y luego, cuando el diablo diga, ¿te acuerdas de fulano? Que el Espíritu Santo le diga, ¿y qué de fulano? ¿Te das cuenta? O el diablo, mira, David también y falló. ¿Y qué de José? Pero mira, Balaam falló. ¿Y qué de Moisés? Entonces uno tiene para mirar el lado correcto. Pero eso es porque Moisés lo quiso. Porque Dios no puede ir contra su deseo. Porque Jeremías lo quiso. Lo anheló. Entonces habrá creyentes que anhelarán, que desearán estas cosas. Porque Dios está dispuesto a ser un padre, a cuidar su hogar, a solucionar sus problemas, a pelear sus batallas. Pero siempre y cuando Él tenga el liderazgo. Usted no va a alguien, a fulano, le para ahí en la calle. ¡Ey! Necesito pasar mi almuerzo hoy día. ¿Y yo qué tengo que ver con tu casa? Ahí no mando yo. Anda a pedir al que mande en tu casa. Señor, necesito para esto. ¿Qué me pides a mí? Yo no mando en tu casa. Pídele al que mande en tu casa a ver qué te dé, pues. Al que te hace llenar de egoísmo, de egocentrismo. Ay, pídele, pues. ¿Se da cuenta? ¿Acaso usted no va a la esposa? No va. O el esposo. Hey, fulano, vecino, ¿qué? Necesito el dinero para comprar los alimentos de esta semana. ¿Y yo tengo que ver con tu casa? Tú atiende tu casa. ¿Se da cuenta? Es lo mismo cuando vamos a Dios. Por eso que la gente ya ni va, porque ustedes ya no empiezan a clamar, no empiezan a consultar a Dios y no empiezan a orar. ¿Sabe por qué? No encuentran respuesta. Pero la única manera de no encontrar respuesta es porque Él no es el Rey, Él no es el Señor, Él no es el jefe de ese hogar, de esa familia, de esa vida. Entonces no asume responsabilidades que no son de Él. Por eso dice en matrimonio, ¿qué hace la novia? Le ponía el velo sobre el hombro. ¿Qué significaba? Que ahora él estará responsable por todas sus necesidades de ella. ¿Qué es eso? Tú eres mi cabeza, tú eres mi jefe, mi autoridad. Entonces dice, de eso busca Satanás sacar a la iglesia, de la jefatura directa de Dios, de la jefatura de la palabra de Dios. Y cuando nos juntamos, usted bajo su jefatura, cada uno bajo su jefatura, oh hermano, nos empezaremos a hablar de las gloriosas realidades de Dios. No estaremos como los denominacionales contando las terribles glorias que el diablo hacía en nuestra vida. Oh, no queremos saber nada de eso. Todo eso habrá pasado.
esas experiencias, ve usted que, oh hermano, la gente aplaude por ello, entenderemos que eso es vergüenza. No hay nada que honra, pero si hay mucho que decir de la nueva vida. Cuando se juntaron a dar testimonio allá en el mar, cuando el diablo se molestó tanto, no es porque contaban cuando yo era borracho, cuando yo era ladrón, cuando yo era esto, no. Estaban hablando cuando yo lo vi hablarle a Natanael y decir, tú dices ahorita que no hay engaño. Cuando a mí me dijo, tu padre es Jonás, ¿no? ¿Se da cuenta? Cuando él empezó a ver eso, cuando levantó a Lázaro, empezaron a hablar un testimonio verdadero de su encuentro con el Mesías. Entonces eso molestó al diablo, pero trajo a ese a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces lo mismo aquí. ¿Qué era? Él cuidaba, los alimentó, peleó sus batallas, arregló sus dificultades, resolvió sus problemas. Él se ocupó, escuche, enteramente de ellos. Aleluya. Entonces cuando uno lee estas cosas, dice que la iglesia está que se pierde todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde? No estamos luchando, no estamos desesperando porque Él tome el lugar, tome el reino de nuestra vida. Y no lo puede hacer si usted no conoce su palabra como debe ser. Si solamente es aficionado de ello, si no se confronta con esa realidad, si no está dispuesto a que su palabra se cumpla en usted, ¿cómo puede Él hacerse cargo de su vida? De una manera general lo hará, pero no específica. De una manera general, tal vez usted puede ayudar al mendigo. De una manera general puede alcanzar un vaso de agua a fulano. Puede tal vez invitar un plato de comida a alguien, de una manera general. Pero no es su responsabilidad absoluta. Pero sí del hogar que usted gobierna, que usted lidera. Así es Dios. Esa es su realidad. Entonces estamos contentos. Sí, el Señor me bendice. Cualquiera va a decir, sí, fulano. Sí, fulano es bueno, me invitó un plato de comida. Sí, pues, pero nada más que eso. ¿Se da cuenta? Pero que la responsabilidad sea de él, depende de que él tenga la jefatura. Entonces observe, dice el profeta, vamos a mirar cómo entre este espíritu se apodera de la iglesia. Y cuando se apodera de la iglesia, la gente solo empieza a saborear pequeñas cosas de Dios, pequeñas ayudas de Dios lejanas, de lejos nada más el altivo. ¿Por qué? Porque ya no es él el rey, ahora Satanás tomó control. Pero definitivamente Satanás no tiene nada que darles, Dios tiene que seguir dándoles. Pero ya no como ese cuidado de un padre de familia. Solo es un cuidado general nada más. ¿Se da cuenta? Por eso se da cuenta que no pueden vencer nada de lo errado, toda inmoralidad, toda cosa entre en sus vidas. Porque el cuidado es general nada más. Entonces dice aquí. Él se ocupó enteramente de ellos. Entonces ellos fueron la única nación de la cual él en verdad era su Dios. Ese era un mundo tremendo. Observe, pero ¿cómo se apodera? Decía, pero llegó el día cuando empezaron a mirar alrededor y vieron que los filisteos y las otras naciones tenían reyes y eso les llamó la atención. Es que empezaron a mirar cómo vive, cómo hace el fulano. Empezaron a mirar cómo actúa fulano, cómo vive fulano, cómo, en otras palabras, la forma de vivir del mundo, la forma normal de un ser humano del mundo, empezaron a mirar y quisieron esa. Nosotros no somos llamados para vivir una vida normal, somos llamados para vivir una vida más alta que eso. Y queremos mirar por la palabra de Dios cómo es estas cosas. Empezaron a mirar y vieron alrededor los filisteos y las demás naciones que tenían reyes. Dice, eso les llamó la atención. Se les llamó la atención que podía tener otros reyes, otro gobierno. Y entonces decidieron, observe, tomaron una decisión. Porque Dios no puede ir contra su decisión. Decidieron que deberían, ¿qué? Humanizar su gobierno. Entonces, aquí está la clave. ¿Cómo es que Satanás dice logra? ¿Cómo Satanás logra apoderarse, sacar fuera a Dios y apoderarse de la iglesia? Cuando a la persona le gusta vivir una vida en el mundo natural, todo lo natural, todo bajo lo natural. ¿Cuándo se le acabó el hambre? Por lo sobrenatural. Cuando tomó la decisión que lo sobrenatural no sea parte de su vida. No pregunta por ello, no busca de ello, no habla de ello, no piensa en ello. No. ¿Se da cuenta? Dice, cuando empezaron a humanizar el gobierno, a hacerlo humano. Cuando empezaron nada más a estar considerando cosas lógicas y posibles humanamente. Por eso cuando usted escucha los desafíos de la palabra de Dios de hablar de una vida perfecta, una iglesia gloriosa, dice, no, si somos carne, que algún día al otro lado cambiamos, eso es lógico, pues ¿cómo vamos a cambiar? Humanamente hablando, lo tiene lógica.
Algunos para engañar a la gente, no, cuando el profeta vuelva a predicar por Sudamérica y cambiaremos. Entonces esas cosas diabólicas por lógica entran a la gente. Entonces esas doctrinas satánicas en el mensaje se metieron. Entonces es que tranquilos, ve, ¿qué es? Hay que humanizar el gobierno. En otras palabras, lo que Dios es. ¿Quién es? Es el rey, es el padre, es el esposo, es el líder, el que cuida, el que soluciona, el que atiende, el que arregla todo. No, ahora hagamos que el hombre sea el que lidera, ¿no? Que el padre ahora sea el hombre, que el esposo ahora sea el hombre, que el jefe sea el hombre, que el que provee, el que todo sea el hombre. Como el hombre no me puede proveer lo sobrenatural, entonces que me provea nada más sus consejos, con eso me llena. Que me provea, ve usted, una imposición de manos, con eso me llena. Que me provea, ve usted, un abrazo y un llorar conmigo, con eso me llena. Se empezaron a llenar con lo humano. Se bajaron del mundo del águila al mundo de los buitres, de los cuervos. Tomaron su decisión. ¿Cómo se apodera este espíritu? Por eso que en esta edad de Mirna, ¿qué es? Y cuando el hombre gobierna, simplemente la desgracia se instala. El hombre, Satanás, puede llevar a la desgracia a la iglesia por la vía del gobierno de él, lo cual lo hace de una manera vicaria por el hombre. ¿Que el hombre es un vicario de Dios? Eso no es bíblico. Pero, ¿ve usted? Satanás siempre usó y quiere usar al hombre como su vicario para alejarlo de a Dios como esposo. Quiere usar al hombre como esposo. Y cuando el hombre se vende al pensamiento del enemigo, al pensamiento del diablo, entonces él viene y le propone a la iglesia: ¿qué pasaría si les digo que el pastor es el esposo? No le gusta. Ah, no, no, no se moleste, eso lo dije nomás. Y luego viene otra vez: ¿qué pasaría? No está tan malo. ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasaría? ¡Amén! Listo, ya está establecido. Repite una mentira. Dilo una vez, dilo otra vez, dilo otra vez. Y termina siendo verdad. Y hoy día ya no escandaliza ya. Que digan el pastor es el esposo, ya no escandalizan. En otro día hubiesen dicho esta blasfemia del infierno, que se vuelva al infierno. ¿Se da cuenta? Es como lo mismo. En otro día, dice el profeta, hubiesen puesto tal vez en la prisión una mujer que salga con un pantalón. Pues ahora más bien que sale con un pantalón ya está antigua ya. Está fuera de moda. ¿Se da cuenta? Hoy ya se pervirtió más allá. Y llegó a ser normal. ¿Por qué? Pero eso no vino de golpe. Fue de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco que se ha ido estableciendo. Igual, cada religión errada, cada doctrina errada, cada énfasis errado se ha ido estableciendo de pocos. Para Satanás arruinar la vida de la gente, para sacarlo de lo sobrenatural, del cuidado de Dios, al cuidado del diablo, que en realidad es la destrucción del diablo por la vía humana. Ahí está, humanizar el gobierno por la vía del hombre. Pero entonces él tiene que trabajar arduamente ofreciéndole al hombre: oye, pastor, hoy predicador, ¿qué tal si la gente aceptara que tú eres el esposo de la iglesia? ¿Sería poderoso, sí o no? No, 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 al principio él se va a resistir. Pero lo va a bombardear una vez, va a soñar con ello, y va a soñarse predicando y tanto, va a hacer de todo. Como Balán, la primera se resistió, Balán. ¿Se da cuenta? Pero el diablo insistió, insistió y terminó, está bien. Por eso que encontramos que predicadores se han rendido al diablo y lo que está en su corazón habla a sus bocas. Por eso encontramos a predicadores hoy día, ni vergüenza ya les da decir: soy el pastor, es el esposo de la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Eso es para arruinar lo sobrenatural de la gente. Es para humanizar el gobierno de la gente. Es para enseñarles, ve usted, que deben caminar bajo la jefatura humana. En otras palabras, solo en la fuerza del hombre. Y en la fuerza del hombre, ¿quién puede vencer al diablo? Entonces el diablo, para poder señorear sobre la gente, hay que alejarlos de la jefatura de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está en Esmirna. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ese espíritu que no es nuevo? Siempre estuvo, pero entró en la sala de la iglesia. ¿Con qué objetivo? Apropiarse de la iglesia, adueñarse de la iglesia. Tomar control de la iglesia. ¿Cómo lo hace? Miremos el Antiguo Testamento. Ahí está. Yo seré líder, pero el pueblo subió un deseo. Miraron, queremos ser como las demás naciones, queremos ser como las demás iglesias, quiero ser como el otro predicador. Miraron el éxito de las denominaciones. ¿Por qué cree que Satanás elevó tanto éxito a las denominaciones? Para que el predicador del mensaje mire, mira, viene, mira tu iglesita, nadie te cree. Pero mira el de allá, ¿sabe por qué? Porque él se presenta como el ungido, con el gran apóstol. Yo el apóstol, Dios me habla, Dios me está revelando su palabra para ti. Dios me está dando palabra profética para ti. Dios me está dando revelación para ti. 5 minutos de unción, aquí se va a mover. Y el que viene y dentro de 5 minutos le pongo las manos, van a ver lo que va a pasar. Y el predicador del mensaje mira eso y dice: oye, qué tremendo. Y mira multitud, dice la gente, y deja tu ofrenda. Oye, tú podrías tener eso, tú podrías tener más, tú podrías esto.
A la primera dice, no, lo rechazan como Balaán. Pero vuelve con la propuesta, por eso que los años han pasado y hoy día encuentra esta desvergonzada actitud de predicadores tratando de sembrarle las mismas palabras de la serpiente a Eva, de que ella lo acepte como esposo. ¿Cómo Satanás se apropia de la iglesia? Humanizando el gobierno. De esa manera se apropia. Entonces, ya se come todo. Yo soy San Juan 3:16. Sí, pastor, tú lo eres. El que cree en el pastor tendrá vida eterna. Nadie puede hablar lo que el pastor no habla. Sí, pastor, tú lo eres. Así es. ¿Se da cuenta? De esa manera, Satanás reina. Satanás es el gran jefe de esa iglesia. Satanás es el gran jefe de ese lugar. Pero pareciera que es de Dios. Entonces, háblele de lo sobrenatural. Háblele de una vida victoriosa. Se les acaba el hambre. Ellos ya no caminan hambrientos de Génesis 1. Imagen y semejanza de Dios ya no es su hambre. Ahora es imagen y semejanza de la bestia, de las denominaciones. Por eso aves del mismo plumaje se juntan. Por eso usted lo va a encontrar con su mismo énfasis de predicación, con sus mismos cantos, con su misma adoración, con su misma música. ¿Sí? Aves del mismo plumaje se juntan. ¿Por qué? Eso no es casualidad. Así como Satanás tomó control allá en el Antiguo Testamento, como Satanás tomó control en las edades de la iglesia, Satanás ha tomado control en este día. Por eso que muy poca gente sería en el rapto, sería como en los días de Noé. Muy pocos. Porque pocos. ¿Y cuál será la diferencia? Que sean hambrientos por una vida donde la pasen disfrutando el cristianismo. Ese tiene que ser su gran objetivo. Señor, quiero ser feliz en mi vida cristiana. Yo no quiero que la vida cristiana sea una carga para mí. Yo no quiero caminar porque sé que eso es falso. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, y lo que está descargado y trabajado, yo los haré descansar. Venid a mí. Yo no quiero caminar en una vida cristiana donde es, ve usted, un problema, es dificultad, donde es un peso. No. Yo no quiero caminar siendo alguien que solamente tiene malas noticias. Quiero caminar siendo alguien que solamente, ve usted, tiene desgracias y cosas que contar. Yo quiero caminar siempre siendo portador de buenas nuevas. No quiero en el mundo negativo en mi corazón. No quiero el lenguaje negativo. No quiero hablar de Nabal. ¿Se da cuenta? Quiero, tengo hambre, tengo sed por lo que Dios ha dicho. Génesis 1:26. Y todavía no, si no llego a esa realidad, yo no estoy satisfecho. Gracias, Señor, por lo que hay hasta aquí, pero no me satisface eso. ¿Se da cuenta? Sé que hay más. ¿Pero qué es? ¿Cómo lo logró? Entonces decidieron que deberían humanizar su gobierno. Querían un rey. Por eso le dije, dos cosas hay. Las cosas que la gente lo hace porque lo debe hacer. Cuando la gente entra en la unción del diablo, entonces quieren las cosas que el enemigo ofrece, y las cosas de Dios lo hacen porque lo deben hacer. Entonces solamente hacen las cosas de Dios porque lo deben hacer, porque lo tienen que hacer. Pero las otras lo quieren. Por eso que sufren, pues. Porque no lo quieren dejar, no se quieren deshacer de ello. Por eso, hermano, tengo un problema, quiero dejar esto y no puedo. No. Si quisieras, en primera lo botas. Usted lo ve a alguien ahí luchando. Y hermano, ¿qué haces? Te encuentro una desgracia, hermano. Y se pone a llorar. ¿Qué pasa? Hermano, yo no sé por qué tanta miedo de tanto problema. ¿Cuál es el problema? Y tal vez llora y se lamenta. Y hasta me quisiera morir. ¿Cuál es el problema? Es que tengo esta basura aquí. Y es que el carro de la basura está ahí. Y es que no sé si dejarlo o no dejarlo, botarlo o no botarlo. Y eso me aflige. ¡Aleluya! Mejor ni para qué escucharlo. Sigue llorando ahí. ¿Se da cuenta? ¿Qué tanto sufre por la basura? Así es cuando alguien sufre. Ay, qué hermano, y qué cosita del mundo, qué cosita. Ay, sufre por la basura. Hermano. El cristiano despierta a otra realidad. Lo que es basura, que se vaya a la basura. Si hay algo que yo voy a sufrir, mi corazón va a latir, que sea por el plan de Dios. Que sea porque Dios ha establecido eso. Haré al hombre mi imagen y semejanza. Eso debe quitarme el sueño. No quiero ser uno como los demás. No mire a otros. Usted no mire a su alrededor. No quiere ser como el filisteo. No quiere ser como los demás que ya gobiernan su vida. No quiere ser como uno de los muchachos que usted ve. Si ve, usted dice, gracias, hermano, me anima lo que se ha lanzado, pero todavía no te veo como José.
Todavía no te veo como Daniel. Y si es que ya llegué a lo que tú has avanzado, pero te aviso, si tú te quedas allá tú, pero yo voy hacia Daniel, yo voy hacia José. Yo voy hacia mi ejemplo bíblico, hacia el patrón que Dios estableció en su palabra de la realidad con Dios. ¿Pero qué es? Humanizar el gobierno. Entonces todo lo que el hombre dice se lo comen. Vienen y dicen, oye, William Branham es Jesucristo. Amén. Es que salió del púlpito. Del púlpito del diablo, pero hermano. Del púlpito de Dios no puede salir semejante blasfemia. El que ya salió del púlpito, que el pastor es el esposo. Tiene que ser el púlpito del diablo para que salga eso. El que salió, que el profeta va a retornar de nuevo. Tiene que ser el púlpito del diablo que salga semejante mentira. Que no es, tiene su base en la Biblia. De acuerdo a la revelación de los siete sellos. ¿Se da cuenta? Es que Jesucristo no era Dios solo 3 años y medio. Tiene que salir de los púlpitos del diablo, pues. Porque no puede Dios hablar contra su palabra. Pero la gente se come eso. ¿Sabe para qué? Para que Satanás reine en sus vidas. Tienen que oír eso y decir amén a eso. ¿Cómo se apropia? Estamos mostrando aquí en el Mina. ¿Cómo se apropia Satanás de la iglesia? ¿Cómo se establece en la iglesia? Humanizando el gobierno. En otras palabras, ahora va a tener importancia para mí lo que el hombre dice. Humanizando la predicación. Humanizando el entendimiento. Humanizando el deseo. Humanizando el anhelo. Humanizando la visión. Humanizando el objetivo, el propósito. Todo humanizando. Cuando el gobierno se humaniza todo. Entonces caminará como un humano común. Solamente aceptará cosas lógicas. Pero la fe está muy alto de la lógica. Está muy alto del razonamiento. Está en otro mundo, está en otra realidad. Y a eso somos llamados. ¡Aleluya! Y no se haga el especial, porque alguien lo va a tomar eso. Porque ya está escrito. ¡Aleluya! No se haga el que quiere que le rueguen. ¡Vuele en revelación! ¡Aleluya! ¿Por qué? Habrá gente osada que lo hará. No sea como esa mujer allá. Ay, yo mi amado, era la voz de mi amado, pero no podía, que estaba durmiendo, que estaba acostada. Es que además la mirra, Esmirna, la mirra pues fue la culpable que no pude abrir la puerta. Pero al final sí lo abrí, solo que no estaba. Entonces los guardas me golpearon, la tribulación. Huele, no espere un mañana, hermano. ¿Usted cree que va a volver? Piense, dice el profeta, algunos todavía quieren llegar a los 70 años para recién volverse espirituales y decir ahora voy a servir al Señor. Con eso está mostrando que lo peor de su vida quieren darle a Dios. Lo peor de su tiempo quieren darle a Dios. ¿Usted cree que Dios lo va a aceptar? Anda, ofrécelo a tu príncipe lo peor. No, es ahora de lo mejor de su presente. Le dé lo mejor de su presente. Si su presente son 100 años, pues dé lo mejor de sus 100 años. Si su presente es 10 años, pues dé lo mejor de sus 10 años. Tal vez no haya un mañana, pero esta es la hora. No sea, ve usted, escaso con Dios y Dios no será escaso con usted. Como le tratamos a Él, Él nos va a tratar a nosotros. Vuele alto. Sea usted ese que reciba en el corazón suyo los propósitos de Dios. Decidieron humanizar su gobierno, querían un rey. Ahora dice, ese deseo, observe, es porque Dios lo iba a hacer. Dice, Dios mismo iba a humanizar el gobierno en la persona del Señor Jesucristo. Pero ellos se adelantaron. Cierto, el gobierno va a ser humanizado, vamos a estar en un milenio, pero el diablo se adelanta a lo que sucederá en el milenio. ¿Se da cuenta? Se adelanta de usted a donde habrá un solo líder, donde todos estaremos en igualdad. Entonces, antes que venga el verdadero rey David, entonces dijeron queremos a Saúl. Se adelantaron. Ellos se adelantaron. Satanás conocía el plan de Dios. Así que él instigó, observe, él instigó el corazón del pueblo para que se adelantaran a Dios la palabra. Entonces dice Satanás empieza a instigar, en otras palabras, ahí, persistiendo en el deseo suyo, persistiendo en el pensar suyo, persistiendo en el anhelar suyo. Entonces usted examine cuáles son sus anhelos. Si sus anhelos no son ser la real propaganda de Dios, ser el real cartel que apunta a Jesucristo, si esos no son sus anhelos, es porque hay otro que lo está instigando y usted lo está aceptando. Pero cuando usted es libre de la instigación de Satanás y Dios es el que está motivándonos, hermano, usted puede haber hecho hoy día 1000 cosas y todavía dirá, no hice nada. El otro que hizo media cosa cree que ya merece el universo como premio. Son dos mundos diferentes, la soberbia y la humildad. La soberbia y la humildad. Usted no piense, ay, qué manos pertenecemos aquí. Estamos hablando de rapto, no es pertenecer acá, no es escuchar lo oculto de acá. Estamos hablando de rapto y en el rapto solo irá aquel que su corazón no ha sido instigado y aceptar la instigación de Satanás.
Lo han sabido rechazar, han sabido pelear, lo han sabido vencer, le han sabido decir no al diablo. Lo han visto por la palabra y lo han desenmascarado. Entonces lloverá sobre ellos una lluvia de anhelos y de deseos celestiales, de lo sobrenatural, de la jefatura divina, caminando con un solo anhelo. Él me ve, Él me conoce, Él me oye, aún el mundo de mis pensamientos. Y yo no camino para agradar a una iglesia. Si yo le agrado a Él, ese es todo. Porque la iglesia no soluciona mi problema, el predicador no soluciona mi problema, el gobierno al que yo entré no es humano. Tengo que arreglar mi vida y mis cuentas con Él. No se suelte de la jefatura de Dios. Entonces, la cosa no va a todo. Pero el engaño, dice el profeta, o sea, no es que, ah, ya me suelto, listo, y ahí termina. No, dice, el engaño era esto. Permíteme leer aquí el párrafo 49. Era un engaño tan sutil. Bueno, solo vamos a leer un poquito nomás por la hora. Aleluya. Entonces, dice el párrafo 49, ellos persistieron y le dijeron a Samuel, porque Samuel le dijo, no, ¿qué van a hacer? Pero le dijeron, Samuel, tú nunca has estado errado en tu dirección, tú nunca nos has sido deshonesto en tus tratos monetarios, has hecho lo mejor posible para mantenernos alineados con la palabra del Señor, estamos agradecidos por los milagros, la sabiduría, la provisión y la protección de Dios. Nosotros creemos en todo eso y nos gusta, y lo que es más, no queremos estar sin ello. Observe, nosotros queremos seguir igual. O sea, la gente piensa, yo quiero seguir la guianza de Dios, sí, yo quiero agradar a Dios. No queremos estar sin ellos, solamente que queremos un rey para conseguirnos en una batalla. ¡Ja! Un deseo de mezclar las cosas. Sí, sí, yo no quiero perder la guianza de Dios, pero tengo mis planes, tengo mis propósitos, tengo mis propios objetivos, parece que fueran suyos. Los verdaderos, los objetivos de usted son los de la Biblia, porque usted, su origen es Dios. Y la Biblia es para que sean los objetivos suyos. Pero cuando sus objetivos suyos, sus deseos suyos, el plan suyo y la realidad suya es diferente a la de la Biblia, no son sus objetivos, aunque el diablo haya convencido que son sus objetivos y que son su conveniencia. Porque usted ha sido creado y diseñado, ve usted, en la realidad suya, y la realidad suya es Dios. Entonces cada realidad de la palabra de Dios es su real objetivo. Entonces dijeron, sí, queremos la guianza de Dios, no queremos perderlo, solo que queremos añadir algo más. Entonces la gente dice, en todos los temas ellos aceptan, sí, 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 es Jesucristo el que cambia, pero también cuando el hermano Branham resucite, el tercer jalón ocurra, ahí será. Sí, yo sé que el Señor, pero tiene que ser por el pastor. El hermano es una moción que quiere a toda costa meter al hombre en el cuadro para masacrar a la iglesia. Quiere meter al hombre en el cuadro. Sí, sí, yo sé que Jesús es el esposo, pero también el pastor. Ah. Sí, yo sé que Jesús, o sea, dice, no queremos nosotros quedarnos sin ello, pero solamente, ¿ve? Lo que es más, dice, no queremos estar sin ello, solamente queremos un rey para dirigirnos, para conducirnos en las batallas. Queremos un rey para que nos guíe en la vida cristiana, queremos un guía espiritual, queremos un líder espiritual. Sí, ya lo tienen, el real líder espiritual es Jesucristo, y lo llaman espiritual cuando no es espiritual, es humano. Ah, hermano, tenemos un guía espiritual, el pastor no es un guía espiritual, es humano. El real guía espiritual es Dios, y es por su palabra, y ya lo tienen. Pero ya no, que queremos un guía espiritual. Sí, el guía espiritual es el Espíritu Santo. Pero hay un sentir, por eso dice, queremos un rey que nos guíe en las batallas. Pero si Dios le estaba guiando en las batallas, si Dios le estaba dando victoria, dice, pero Satanás los instigó. Pero mira cómo las demás naciones, entonces pelearon, todos vencían. Oye, pero ¿quién es el jefe aquí? ¿A quién lo honramos? ¿A quién lo condecoramos? Si todos hemos peleado, no hay a quien condecorar. Pero luego miraban la ceremonia de condecoración a su gran general, a su gran presidente, a su gran rey. ¿Y a quién condecoramos nosotros? Y por ahí nacía alguien que deseaba la condecoración. Oye, pero debemos tener a alguien que se merezca la honra, tú sabes, debemos condecorar, y sembraba su cizaña. Y el otro sí tiene razón, ¿no? Y al final era él el que quería. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, ahora, desde luego, cuando salgamos a las batallas, todavía nuestra intención salir teniendo los sacerdotes adelante y Judá siguiendo, y tocaremos las trompetas y cantaremos y gritaremos. No es nuestra intención suspender nada de eso,
pero queremos un rey para que sea uno de nosotros, para guiarnos. Hermano, ¿y los cultos de júbilo de canto? No vaya a pensar que le va a dejar de gustar. No vaya a pensar que le va a dejar de gustar la prédica tal vez inspirada y la revelación y la enseñanza, que le va a dejar de gustar. No, solamente que usted quiere su propia vida, vivirla como usted le place. Pero después que lo demás lo queremos en escena. Queremos la danza, queremos el júbilo, queremos los sacerdotes, queremos ver usted las trompetas sonando, que cantaremos, gritaremos, saltaremos. Nuestra intención es quedarnos sin ello. Solamente que yo, pues, es que esta es mi realidad, es que esta es mi condición. Hermano, cuando es alguien con el Espíritu Santo, va a decir: mi realidad es lo que la Biblia dice. ¿Se da cuenta? Y Dios le dijo: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine, para que no gobierne sobre ellos. Entonces entendemos estas cosas. Por eso le digo, ve, ¿qué es? Un entendimiento de lo que pasa, cómo Satanás trabaja para apoderarse de la iglesia, cómo fortalece esto en esta edad de Mirna, cómo Dios está colocando el paso para que Satanás logre en su segundo sello unir la política y el Estado y establecer lo que era hechos como doctrina, como una regla del Estado, del gobierno sobre la iglesia. Mire la cosa que tiene que tomar lugar en la gente. La gente lo tiene que aceptar primero. La gente tiene que querer que el hombre gobierne sobre ellos. Primero empieza, quiere que usted quedarse con su idea, quedarse con su pensamiento, quedarse con su sentir. Luego va a querer eso crecer. Va a querer un pastor, uno que lo aconseje, uno que le entienda humanamente, uno que acepte sus razonamientos, porque sabe que si se acerca a la Biblia directamente, la Biblia no acepta razonamientos. Entonces, todas esas cosas toman lugar. Vamos a parar ahí por el tiempo y vamos a dar gracias, Señor. Dios lo bendiga a cada uno de los hermanos. Y bueno, si hay oportunidad, continuaremos el día de mañana. Aleluya. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos has dado para estar reunidos con nuestros hermanos mirando verdades de tu palabra, que son aquellas, Señor, que deben iluminar el mundo de nuestro entendimiento para mirar todo nuestro alrededor, Señor, y la inspiración que nos está viniendo en nuestro corazón, la instigación del enemigo o la revelación del cielo, para que nuestra vida, Señor, aquí en la tierra no la caminemos bajo el liderazgo errado, porque terminaríamos, Señor, en el mundo errado, pero que la caminemos, Señor, confrontándonos con la Escritura y dándote credibilidad absoluta a tu palabra, caminando en ella, operando en ella, solamente suplicando la sabiduría para, Señor, poder llevarla a cabo lo que tu palabra ya estableció. No queremos, Señor, dejar que nuestro corazón simplemente camine sin esa iluminación por la cual, Señor, tu palabra puede, Señor, alumbrar dentro de él y desenmascarar cada enemigo que esté disfrazado y escondido, para traer una realidad que no es la correcta, y vivamos en un mundo a veces teniendo lástima de nosotros mismos. Puede que nuestra condición sea la peor, pero tú nos has llamado para una realidad gloriosa, Señor. Por lo tanto, queremos tomar esa actitud, tomamos esa determinación de disfrutar nuestra vida cristiana, de regocijarnos tanto por la realidad nueva que irá tomando cada día lugar más gloriosamente, más gloriosamente, más gloriosamente, hasta que el día completamente sea claro en ese glorioso milenio que está por delante. Pero, Señor, toda esa tesala empezará a amanecer acá en nuestros corazones, Señor. Y eso es lo que nuestro anhelo debe llenarse. No queremos ver, Señor, un pueblo que acepte la unción del enemigo que se movió allá en la ciudad de Esmirna para convencerlos. Son esto, son lo otro. Pero tú dijiste: sois ricos y no lo sabéis. Igual hoy, Señor, no nos has llamado para enriquecer nuestra relación contigo. El propósito por el cual fuimos creados fue ese, y ahí es donde funcionan todas las cosas bien para nosotros. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, gracias por todo ello, confiando plenamente, Señor, que la luz de tu palabra traspasará toda barrera y todo plan de tinieblas, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, y traerá una liberación total, porque tu palabra, Señor, realmente es lo que nos ofrece. No una liberación parcial, no solamente lavar el vaso por fuera, pero por dentro, Señor. Y así es que confiamos con gran expectativa la gloriosa realidad que seguirá tomando en el corazón de cada creyente. Que cada uno no mire sus limitaciones, que mire tu capacidad, Señor. Que no mire los obstáculos, que mire tu promesa, Padre. Que no mire su fuerza, que mire tu poder, Señor. Aleluya. A eso
Queremos enfocarnos cada uno de nosotros y gozarnos, porque definitivamente es ilimitado tu capacidad, tu poder es ilimitado, tus recursos son ilimitados. Gracias por la posibilidad que nos das de caminar en esta expectativa, Señor, de tu palabra. Muy contentos y agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Quiero leerles un párrafo en el mensaje Israel en el Mar Rojo del 27 de marzo del año 53, párrafo 49 dice: y amigos, hoy todos nosotros estamos teniendo grandes avivamientos o tratando de tenerlos, pero estamos olvidando el sello del pacto de Dios, el Espíritu Santo, la piedra rechazada, la mezcla que pega los bloques. ¿Cómo vamos a hacerlo sin eso? Dios dijo: acontecerá que escribiré mis leyes sobre las tablas de sus corazones, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Retened lo bueno, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y este es el reposo, Isaías 28. Mas ellos no quisieron oír, se alejaron meneando la cabeza, el hombre abriéndose camino hacia su propia destrucción. Aleluya. Así que vamos a aceptar esta guianza de la jefatura. Aleluya, de esa piedra cortada sin mano. Vamos a cantar esta alabanza. Pueden pasar las hermanas. Aleluya. Esta alabanza estamos despidiendo del servicio. Será destruido.
trompeta es el fin de los reinos del mundo. Este Jesús, esta piedra reprobada, con vosotros dos edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra reprobada. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. El Mesías.